pase en diagonal retrasada a Edson Torres, que le pega así como venía, sin detener la marcha. Y fue sensacional la intervención de parte de Gustavo Gutiérrez. Buena acción que nos refleja que el equipo de Leones Negros no necesita atacar tanto para ser peligroso. Pero me parece que te da la razón de lo que comentabas al principio de esta transmisión en torno al plantel de Leones Negros. O sea, qué gente de capacidad y de buen pie tiene el equipo de Luis Alfonso Sosa, ¿no? Que se ha convertido en experto del circuito y los conoce a la perfección. Y ha acercado gente que en otras ocasiones, por la economía de la Universidad de Guadalajara, no hubieras podido pensar que estarían en este equipo. Qué bien la bajó ahí Walter Gael Sandoval, ¿eh? Sensacional. Y después, el estos pase dos, también, y el tiro de primera de Edson Torres. Es una de esas clásicas acciones en donde todos los que se involucran lo hacen de manera perfecta. Fue un atajadón, ya lo veíamos en la toma anterior, atajadón de parte de Gutiérrez. Yo le quiero preguntar algo a nuestra compañera Karina Herrera. Karina, a la distancia el césped del Jalisco se ve en muy buenas condiciones. Tú que estás ahí cerca, ¿qué nos cuentas? ¿Y está bien? Sí, solo hay algunas pequeñas zonas donde está un poco levantado, pero por obviamente la actividad de este día en general, la verdad luce bastante bien el pues lo que es la cancha, el césped, en muy buenas condiciones, don Emilio. Qué bueno, porque es vital, ¿no?, para jugar bien al fútbol, tener un campo de juego en estupendas condiciones. Y aquí viene la Universidad de Guadalajara otra vez al abordaje. Ya en las afueras del área le picaron la pelota ahí a Adrián Villalobos. ¡Sale bien! Valiente Gustavo Guadalupe Gutiérrez. Se desliza en el césped y se queda con el balón. Hay un hombre tendido. A ver, ¿quién será? ¿Y hay amarilla para quién? Para Tamay, ¿verdad, Karina? Pues, ¿qué hizo Sí, Alfonso por Tamay? Una falta sobre Edson Torres. Es el jugador que está tendido. Ya en este momento ingresan las asistencias médicas. Parece que no tendrá problema para continuar. Incluso están ya regresando al cuerpo médico de UDG. Al minuto 58 se lleva cartón amarillo Alfonso Tamay. También están amonestados de Cancún Benjamín Galindo Cruz e Irán Castillo. Sí, ya son 5 en total, 3 del cuadro visitante. Y en la situación anterior viene el árbitro. Él se da cuenta del contacto, él se da cuenta que se queda tendido, pero permite que la jugada vaya y prospere para intentar en algún momento aprovechar esa cláusula de la ventaja. Chapis, de regreso contigo a la cancha y cambios. Así es, Hugo, ya no estará en el terreno de juego el número 27, Cheikh Traoré, y el que ingrese en su lugar, el número 2, Axel Michel Padilla. Es la modificación que manda Luis Arce por parte de su equipo. Muy bien, Padilla, Axel. Muy poquito de Traoré hoy, de medio campo hacia adelante, ¿no? O sea, sabemos que es muy rápido. Yo creo que sus mejores virtudes son a la ofensiva, más que un marcador, pero hoy no. Llegó dos veces en la primera parte, puso una diagonal, pero hasta ahí. ¿Cómo se pronunciará tú el nombre de Padilla? Porque dice AXL. Exlu. Algo así, ¿no? Algo así. Yo creo que lo pusieron mal en el registro. Seguramente sí. Pero Michel sí se llama y se apellida Padilla. Exactamente. Veíamos la repetición de por qué amonestaron a Alfonso Tamay. Bien amonestado, sí, ¿eh? Bien amonestado, sí, por el árbitro Miguel Ángel Anaya Suárez. Hubo incluso un doble contacto sobre Edson Torres. Correcto. Pues ya tenemos 59 minutos a punto de llegar a los 60. Aquí en el Jalisco de Guadalajara sigue ganando la Universidad de Guadalajara 2-0 con goles de Edson Torres y de Edson Rivera. Ahora sí que los Edson haciendo goles hoy. Uno Torres y el otro Rivera. Y aquí llegó a hacer goles también otro Edson, el más grande de todos en la historia. Edson Darantes do Nascimento en el Mundial de 70. Con pues ahí sí te fuiste a las ligas mayores. Sí, a los niveles top. No, pero bueno, es que Brasil dio recitales de buen fútbol acá en este estadio, ¿eh? En el 70. Y ahora vamos a ver, ¿no?, el sorteo del diciembre del 2025. ¿Dónde queda Brasil? Habrá que ver. Con tres países. No te extraña que quede en Estados Unidos, ¿eh? No, sí, de acuerdo, pero sería padrísimo para la gente de Guadalajara que algún partidito del Estatuto Oro sea por acá, ¿no? Aquí viene Cancún con la pelota. Arranca Tamay. Tamay ya en las afueras del área. Pateó al arco y apenas afuera el balazo de Tamay, Hugo. Cerca Cancún de hacer el primero. Y termina siendo una buena elección de jugada porque atacaban solamente dos, Tamay y Castillo, y defendían hasta cinco elementos. Se pierde la pelota con un equipo que estaba adelantado. Ahí está, cinco que defienden, dos que atacan. No había línea de pase hacia la ofensiva con Rodríguez. Por eso se anima a pegarle con el perfil natural. Y qué cerca estuvo Tamay. Creo de regalarnos un golazo. Rodríguez jugó de manera inteligente. Se abrió hacia un costado, ¿sí?, para dejarle el espacio a Tamay, ¿no? Y además ese movimiento generó atracción y distracción de los que venían correteando. Claro, correcto. Aquí viene
Francisco Paul Uscanga. Veterano de mil batallas, Francisco Paul Uscanga. Campeón en su momento con el Atlante. Con el Atlante, sí, señor, fíjate. Este es Walter Ortega, que toca la pelota atrás para su portero Gustavo Guadalupe Gutiérrez. O Gus para los cuates, como asegura Jorge que le llaman sus amigos, ¿no? Amigos, así le dicen. La gente está tratando de empujar a Leones Negros, ¿eh? Pocos, pero ruidosos, bien decía Karina. Aquí viene Cancún al abordaje. Centro, pasada, segundo palo. Muy largo, tan largo que se va a ir de la cancha y no hay peligro ya para la valla universitaria. Será saque de banda para el equipo de Luis Alfonso Sosa Hugo. Fue justamente Padilla en su primera incursión en esa última zona de la cancha. Pues vemos a León haciendo suyas. Sí es. Sí, y ese León ahí poniendo ambiente en la tribuna. Sí, es una muy buena mascota, estoy de acuerdo. Aquí viene interactuando con el público, ¿no? Que vino al Estadio Jalisco. Ahí la gana Benjamín Galindo. Toque en las afueras del área para Raúl Irán Castillo. Túnel ahí, Hugo, apúntalo para las que mueres. Pero después ya se terminó la acción, recupera, sin embargo, Raúl Irán. Allá va al suelo, lo derribó ahí el Cubo Sánchez. ¡Épale! Buscaba la pelota del Cubo, pero le pega al jugador rival, ¿eh? Completamente, cómo se arriesgó a la amonestación el Cuba, porque hasta dos pataditas es cierto que terminan marcando la retención de parte de Castillo y está bien marcada. Aquí lo vamos a ver, primero el desplazamiento que se pudo haber señalado, después entre las dos piernas, ahí esas dos pataditas está mal, estuvieron está mal de más, eso, de parte del Cuba, sí. Y que la intención del Cuba es que el árbitro se percate que había una retención, ¿no? Pero estoy con ustedes. Pero un árbitro más estricto, hasta roja le pudo sacar, ¿eh? Claro, lo pudo haber considerado una agresión, sí. Le puso un par de puntapiés al rival. Aquí está justamente el equipo de Cancún manejando la pelota en la mitad de la cancha. Raúl Irán Castillo ya la traza para la banda izquierda donde aparece Benjamín Galindo. Hoy con la presencia del señor padre en las tribunas del estadio, observándolo. Me da gusto ver a Benjamín Galindo mejor. Tuvo un serio problema de salud. Afortunadamente está saliendo poco a poco de él. Ahí se quejaba de un golpe el jugador de Cancún. Uscanga, sí hay un contacto. Y le dieron, ¿verdad? Francisco Paul Uscanga. No sé si tú lo viste, Chapis, pero Uscanga está tendido. No alcancé a percatarme qué fue lo que sucedió, pero se toca mucho el pie. Están esperando a ver si van a dar el ingreso a las asistencias médicas. Marchand, pero ahí sigue, ¿no?, el jugador en el césped. Así el Marchand barre buscando la pelota, pero lo que encuentra es la pierna del jugador Uscanga de Cancún. Ya se puso de pie. Y un poquito en la espalda. Uscanga está muy, pero muy molesto. El exjugador de Tlaxcala. Y aquí vemos a Arce, que seguramente estará valorando las posibilidades, las alternativas de hacer más cambios, recordando que por ahora hizo solamente uno, el ingreso de Padilla. Como alternativas importantes hacia la ofensiva está Jorge Díaz, Cristo Vela también podría llegar a ser uno, y Samuel González. Esos tres más Luis Loroña, que es un centro delantero de buena capacidad física, creo que van a haber minutos en este segundo tiempo. Muy bien, aquí viene el equipo de Cancún con Johan Alonso. Johan tocando ahí en cortito para que maneje la pelota el Gallito Vázquez, nativo de Celaya, Guanajuato, en el Bajío mexicano. Qué buenos goles llegó a meter con tiros de fuera del área el Gallito Vázquez, ¿no? Tanto en León como en Chivas. Y fue campeón con los dos equipos, ¿eh? Con el León y con las Chivas. Bueno, con el León fue bicampeón, ¿no, Jorge? Según recuerdo. Sí, claro. Gallito. Y con las Chivas fue campeón metiendo a Tigres en la final. Y luego lo extrañamos, ¿no? Sí. Allá en el último partido del Mundial de Brasil 2014. Que lo jugó muy bien, ¿no? Lo que le tocó hacerlo, lo hizo muy bien. Sí, ya el último partido no estuvo y se le extrañó. Muchísimo. Ya tenemos, Karina Herrera, 65 minutos de partido. ¿Se vislumbra algún otro ajuste? ¿Usted o no? Hasta el momento, por parte de la UDG, no, porque veo a Poncho Sosa muy tranquilo, con las manos en la cintura. Arce por allá dialoga con su cuerpo técnico, pero vamos a estar muy pendientes de algún movimiento. Correcto, Arina, gracias. Centro al área, rechaza bien esa pelota. Ruiz mandando el balón para afuera. Digo Reyes, ya dando vez que le digo Ruiz, su apellido, perdón, se apellida Reyes. Y se llama Rodrigo, eso sí. Qué medio campo tenían los Leones en la época de Sosa, ¿eh? Jorge Dávalos, Alfonso Sosa y Luis Plasencia. Eran
un deleite verlos jugar, la verdad. Y arriba Humberto Romero, Daniel Guzmán y el rudo Octavio Mora. Aquí está Castillo. Buena pelota dentro del área, pero creo que marcaron fuera de lugar. Al menos yo escuché un silbatazo, pero no. A lo mejor fue de la tribuna, Hugo. Seguramente, porque yo también lo escuché, don Emilio. Estaba perfectamente habilitado. Yo no sé si en el momento de ese trazo de Castillo era mejor alternativa el cambio de juego a Alonso, que estaba completamente solo. Le reclamó el número 7, pero ahí está otra situación que nos deja en claro que el equipo de Cancún está intentando mucho más de lo que nos ofreció en el primer tiempo. Vamos a ver si le alcanza. Correcto, aquí está Jorge Salim Hernández dejando la pelota en corto para Jonathan El Cuba Sánchez. Y luego acá Walter Gael Sandoval pedía la pelota, pero el trazo fue largo. Rechaza Benjamín Galindo, pero la gana Marchand para la Universidad de Guadalajara. Jaciel Marchand. Walter Gael Sandoval ahora la pone para sector derecho donde aparece Nestroza. Pide la pelota en la banda y ya se la dieron a este que es Adrián Villalobos. Tiene velocidad Adrián, pero lo marca bien Walter Ortega. No lo dejó pasar, tiene que apoyarse tocando atrás esa pelota para Enestroza. Suele darle buen destino a sus pases Enestroza, ¿eh? Sí, es un gran jugador. Y ahí toca el balón para Jonathan Sánchez, que adelanta. Tiene oportunidad de rebasar la raya del medio campo. Y acá Enestroza lo ponen de lateral por derecha, ¿no? Sí, sí. Pero yo siempre lo tenía ubicado más de medio campo hacia adelante. Así jugaba al principio de su carrera, pero Enestroza lo retrasó un poquitín. Nominalmente estamos hablando de un extremo, volante extremo, que gradualmente allá en Mineros lo fueron retrasando. Con línea de tres empezó a jugar como lateral volante, ya después con línea de cuatro como lateral nominal, y cuando llegó a este equipo desde el principio lo han puesto como un lateral y para mí se ha adaptado de gran forma. Cumple cabalmente con las responsabilidades de marca y después cuando se proyecta le da amplitud, profundidad y una gran capacidad colectiva. Brian Elliot Flores tocando este balón en el cambio de juego. Aquí está Adrián Villalobos, que baja la pelota y la pone atrás de nuevo ahí, dejando el esférico para este que es Enestroza. Devolución a la banda derecha para Fierro, de nuevo con Enestroza. No tienen claro al frente los Leones qué hacer, así que tocan la pelota para atrás. Aquí aparece el Cuba Sánchez. La gente tiene que divertirse, Karina, y ya empezaron los olés en el estadio. Sí, pues buscan la manera, porque por ahí anda la mascota de la UDG armando la ola y de repente armando también parejitas. Epa. Incluso al medio tiempo vino y me regaló una paletita de dulce, y la asistencia, don Emilio, es muy pobre, 1,557 personas, pero traen buen ambiente. 1,557 espectadores hoy. Para un estadio que le caben oficialmente 55,020 espectadores. Ahí está el muy duro pisotón. Qué pisotón, ¿no? De parte de Marchand. De Jaciel Marchand. Como no ejerce tanta fuerza, creo que la amonestación estuvo correcta, pero corría un riesgo enorme porque para cualquier árbitro pudo haber sido valorada como una plancha. Y otra es, sí hubo. Quizá porque fue a la altura del empeine, ¿no? No fue más arriba. Hace muchos años, amigos, cuando el ingeniero Javier de la Torre vivía y era técnico de la UDG, platicando con un caballero, el papá del Yayo, tío de Chepo y de Néstor, platicando con él, le preguntó: oiga, Inge, el Jalisco lleno se ve impresionante, ¿qué tendrá? Como 70,000. Me dijo: no llega ni a 60,000, y tenía razón. 55,020 espectadores. Pero es muy bonito estadio, ¿eh? No, y con ese sabor futbolero, ¿no? Sí. Pero pues qué pena que para un partido de fútbol profesional tenga 1,500 personas. Sí, es una pena, sí. Fíjate que siendo una institución educativa, la Universidad de Guadalajara, yo supondría que debían entrar gratis los estudiantes, ¿no? Que promocionaran eso. Eran otras épocas, pero así lo hacía Pumas, por ejemplo, con la credencial de la UNAM. Entrábamos a veces jueves por la tarde o viernes por la tarde en los partidos de universidad. Entrábamos de gorrita a café, mi George. Sí, señor. Que a mí cuando no me tocaba trabajar, yo hacía uso de mi credencial y para adentro, ¿no? ¿Cómo no? Aquí viene manejando la pelota el Gallo Vázquez. ¿Y le digo algo? Sí. Tampoco se llenaba. No, tampoco, ¿no? Hacía mucho frío, pues. Y luego, imagínate, cuando yo vivía en Copilco en ese tiempo, fuera de la universidad. Ibas caminando. Y tenías que pasar por las islas, híjole, tenías que ir bien abusado. Pensé que decir por las islas donde se come muy rico. No, por las islas de ahí de C1. ¿No? Puestos de tortas, puestos, sí, de tacos. No, es el paso de la muerte, ¿no? También lo llegué, los tacos del jovencito famosos te tocaron. Sí, señor. Eran deliciosos también. Eso del paso de la muerte es broma, desde luego.
No, pero así le decían. Sí, sí, a mí nunca me pasó nada, afortunadamente. Y le entraba sabroso, ¿eh? Tacos de penal, 11 pasos y caías. El jovencito tenía mucha clientela porque al que pasara, ¿de qué jovencito? Entonces, aunque ya fueras veterano, pasabas por ahí porque siempre te decía jovencito, ¿no? Sí, un señor muy amable. Nuestras épocas de estudiambre con Emilio. Ándale, la verdad que sí. Pero eran bonitas épocas. Sí, señor, aunque mi facultad estaba hasta el otro lado. Mira. Hasta el lado de Ciudad Universitaria, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Era la última, pues, del círculo, ¿no? Del semicírculo de facultades. Del circuito. Sí, del circuito, sí. A mí estaba más o menos cerca Filosofía y Letras. Luego seguía Derecho y luego seguía Ciencias Políticas, ¿no? Sí, pero después ya el nuevo edificio lo construyeron ya muy hacia abajo. Hasta por así decirlo. Ya cerca de Insurgentes. No, al revés. Ah, del otro lado. Del otro lado. Ah, ok. Por eso digo, del otro lado. Entonces era o la primera o la última, según vieras el semicírculo, ¿verdad? La primera pegada al Metro Ciudad Universitaria, más cerca de la cantera donde entrena Pumas. Correcto. Estaba lejos eso, ¿eh? Sí, sí. Viene Edson Torres con la pelota, balón con mucha intención, arranca Fierro. Uy. Y parecía que se llevaba por velocidad ahí a Benjamín Galindo, pero estaba atento Guadalupe Gutiérrez, subo a quedarse con el balón. Se atoró Lupe. Esa sensación quedaba porque en algún momento Benjamín Galindo se concentró más en la presencia de Fierro que en el propio balón. Y cuando arranca Fierro, que sigue teniendo una velocidad sensacional y estaba en plena condición de superarlo, lo termina haciendo, pero al final la buena salida de Gustavo Gutiérrez evitó que en algún momento pudiera llegar el tercero. Pero esa es la apuesta de Leones Negros. Señor. Invitar a salir al cuadro de Cancún y tratar de generar situaciones a velocidad. Y aquí viene Tamay, filtraba la pelota muy larga para Walter Ortega, el balón lo controla Jorge Salim Hernández. Aquí por las que mueres. Mira nada más. Taquito de parte de José Rodríguez. Buena jugada, aunque desafortunadamente no dio un buen pase, pero destacamos la intención del colombiano. No sé cuándo estudió Jorge en la UNAM, porque es más joven que yo, pero en mi época de estudiante, entre el plantel en Ciudad Universitaria y las ENEPS, eran unos 350 mil estudiantes, ¿eh? Más grande que muchos pueblos de... ¿De qué juega Rafa? Mediocampista, volante ofensivo. ¿Y si es muy ofensivo? Sin sacrificio. Sin. Es sin los sacrificios. Los bueno, los talentosos. Claro. Eso es lo que menos tienen. Sí, sí, me queda claro. Pero te dan muchas otras cosas. Hay que darse la cortita y al pie y ya. Como decía un entrenador mío, mira, los tirapiedras hay que correr. Sí, sí, son tirapiedras, hay que correr. Y ya cuando se pierde la pelota, jugamos con 10. Y yo les decía, no, que corran los cobardes, hombre. ¿Yo por qué? Exacto, a mí ni me voltean a ver. Maneja la pelota acá Cancún, aquí viene el Gallito Vázquez. Muy largo el trazo para Johan Alonso, que a pesar de su esfuerzo no le pudo llegar a esa pelota. Karina Herrera, estoy contigo. Va a haber un par de cambios, don Emilio, nada más que parece que va a haber de último momento otra decisión. Ahorita le confirmo, por lo pronto ya están listos Jorge Roberto Díaz, número 9, y Luis Loroña con el 17. Ahorita le confirmo los sacrificados. Muy bien, gracias Karina, muy amable. Aquí continúa el partido todavía con los mismos hombres que arrancaron el segundo tiempo. El Gallo Vázquez dejando la pelota aquí en el medio campo, la manda para adelante. Qué dura entrada del Cuba es sobre Raúl Irán Castillo.
¿La marcó el árbitro o no? ¿Trae amparo el Cuba o qué? Sí. Se ha despachado con la cuchara. Lleva ya varias, ¿eh? Son situaciones que si en algún momento las cambiara, las corrigiera, podría elevar sus posibilidades de crecimiento, porque recordamos aquella dupla sensacional con el Atlante, con Antonio Portales. Fueron los mejores centrales de esa temporada. Portales sigue jugando allá en Escocia, ¿no? Escocia con el Dundee. Sí. Dundee United. Y es titular indiscutible. Exactamente, sí. Y juega. Pues qué bueno por él. Juan Antonio Portales. Johan Alonso dejando atrás la pelota ahí para Benjamín Galindo Cruz. Que yo pregunté en Pumas, oigan, ¿no era Portales el que tenían que haber apostado? Y me dijeron sí, pero cuando se le ofreció, incluso también otro equipo del máximo circuito, él ya tenía la intención de irse a Europa. Pues hizo bien, ¿no? Siempre es bueno ir a otros lares. Y está jugando, entonces, pues mejor. Aquí maneja la pelota la Universidad de Guadalajara, que está ganando este partido 2-0. Que pitó el árbitro ahí, parecía un falta. Golpe, ¿no? Sí, falta sobre Nestros. Se hizo un autopase y ahí le terminaron conectando en la zona del pecho. Muy bien, 77 minutos de partido, Hugo. ¿Qué te ha parecido este partido? Se va Tamait, Karina Herrera, primero estoy contigo. Así es, el número 25, Alfonso Tamay, termina su participación esta tarde. Ingresa el número 9, Jorge Roberto Díaz. Además, también se va Raúl Castillo con el número 22 para el ingreso del número 17, Luis Guadalupe Loroña. Así que entra Jorge Díaz. Díaz Price, futbolista que tuviera la posibilidad de jugar en el Everton de Chile. Mira, canterano de León, ya está en el terreno de juego, es mediocampista nominal. Y el Loro Loroña con el número 17, un centro atacante. ¿En el ingresado. ¿Por quién? ¿Por Castillo? Por Castillo. Retiró a dos de los tres amonestados. Luis Arce. Se fue Castillo y se fue Tamay, que ya habían visto en su momento la cartulina. Luis Loroña, número 17, entonces nos decía Karina. Nos lo confirma Hugo. Va a cobrar la UDG, pelota en las afueras del área. Viene el centro al corazón del área. No la pudo bajar ahí el atacante universitario. Rechaza la defensa de Cancún. Y aquí mete velocidad el cuadro de los Tolocs. Arranca justamente por banda derecha Jorge Roberto Díaz. Refuerzo para esta campaña. De hecho, fue el primero que tuvo el equipo campeón. Hace algunos ayeres, pero muchos ayeres, el León tuvo un delantero argentino, Roberto Díaz. Fue compañero de Oscar Santequia, también argentino, que jugó para el León. Centro acá del Gallo Vázquez a las afueras del área. Prolonga ahí con la testa a Walter Ortega. El árbitro indica ahí que fuera de lugar. Sí. Sí, ¿verdad? Marcó fuera de lugar. Posición adelantada. El señalamiento del asistente, que es corroborado por el árbitro central. En estos últimos minutos se ha jugado un ritmo de partido que le conviene, que dispone, que disfruta. El equipo de Leones Negros tiene una ventaja de 2-0, que es importante, y tampoco se ha visto sometida a la portería de Salim. Ya le vamos a ver Sosa también, ¿no? Ahí veo a Vallejo y a otro jugador para entrar. Karina Herrera, estamos contigo. Así es, dos modificaciones por parte de la UDG. Termina la actividad para el güero Adrián Villalobos, número 14, para el ingreso de Miguel Ángel Vallejo, número 11. Además, también Brian Flores, número 81, sale del terreno de juego para que Alejandro Carreón, con su número 15, tenga apenas sus primeros minutos. Recordando que la temporada pasada había estado también fuera de actividad por algún tiempo por una lesión en la rodilla. Y bueno, ahora regresa para ya tener sus primeros minutos en este torneo. Alejandro Carreón, ¿verdad? Así es. Número 15 adentro. Y también entró, ¿quién me decían? Vallejo, Miguel Vallejo. Vallejo, el 11. Miguel Ángel Vallejo hubo en lugar del güero Villalobos. Sí, con lo cual, mientras vemos la buena intervención en dos tiempos de parte de Salim Hernández, de lo más importante que ha tenido hacia la ofensiva el cuadro de Cancún en los últimos minutos, la estructura seguirá siendo exactamente la misma. Se fue uno de los dos contenciones, Flores. Carreón se va a meter ahí junto con el amonestado Marchand. Se fue un volante extremo, Villalobos. Y ha ingresado con el número 11, Vallejo, Miguel Vallejo, que va a jugar seguramente en ese mismo sector. Muy bien. Un Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Un Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Pues estos hombres que acaban de entrar tendrán aproximadamente entre 10 y 15 minutos, según lo que reponga el árbitro Hugo,
para mostrar sus habilidades. Sí, vamos a ver si Vallejo puede ofrecer ese fútbol que le vimos en etapas anteriores. Es un elemento que puede jugar como volante extremo, como mediocampista en línea de cuatro, que tiene capacidad asociativa, que individualmente por sus características de jugador bajito es encarador. Pero desde que llegó a este equipo de Leones Negros no se ha podido afianzar como un titular, a diferencia de muchos de los que llegaron como Edson Torres, Edson Rivera, el Zuli Junior, llegaron como refuerzos, Carlos Fierro, y todo lo han sido, y todo lo han sido, y prácticamente todos son titulares inamovibles, por lo menos actualmente. Correcto, vi ahí a la gente del cuerpo técnico de Cancún, Karina, dialogando con un jugador, no sé si va a entrar, creo que sí. Sí, Samuela anda ahí, González, el número 11, va a ingresar por Johan Alonso, el número 7, de hecho ya se dio en este momento la modificación. Es Andani el apellido, ¿eh? ¿Cómo se llama? Samuel. Samuel Andani. Número 11 para adentro, de parte de Cancún. Y es delantero, así es que pues otra más de las situaciones que nos refleja la intención de Arce en este segundo tiempo. Correcto, ahí buscaba la pelota el equipo de Cancún, ya la tienen entregando acá para Díaz. Jorge Roberto Díaz. Oye, el humilde de Rafa Fernández dice que me faltó decir zurdito natural. Ándale. Y son elegantes los zurdos, pues. Claro, siempre lucen ya, más. Ya, déjenlo, por si sí están viendo qué más agrandado. No, yo te digo porque tengo una zurda en casa. Mi patita es zurda. Ah, claro. Y cuando jugaba básquet, que jugaba muy bien, era fantástica tirando de zurda. Y aparte son muy elegantes, ¿no? Porque son diferentes, pues, ¿no? Aquí pelea la pelota el equipo de Cancún, la gana Díaz. Entró enjundioso Jorge Roberto, pero ya perdió la pelota. Ulises Torres la manda para adelante. Largo trazo, Fierro, qué velocidad. Le mete al balón, ya llegó Fierro. Hace sufrir a dos jugadores de Cancún. Fierro va hasta el banderín de tiro de esquina y está negociando un saque de banda, Jorge. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. Si apuestas tus 1,000 pesos a que habrá más de 2.5 goles en este partido, cobrarías hasta 2,350. Caliente.mx, más acción, más diversión. Balón de banda para Ulises Torres. Aquí deja para Walter Gael Sandoval. Recupera la pelota Cancún con Díaz. La pone ahí en corto para este que es Uscanga. Balón al frente que va a cortar aquí Javier Ledesma Pérez. Tocando para adelante el Zuli Junior. Balón que tiene aquí Walter Gael Sandoval y lo pone atrás para Ulises Torres. Devolución para Walter Gael Sandoval. Innecesaria la falta de parte de Ortega. De espalda a la portería, donde Gael obligatoriamente se tenía que apoyar. Le regala la infracción, la pelota detenida y unos cuantos segundos más para que el reloj continúe su marcha. Ahí llega impetuoso Walter Ortega. Empuja a Walter Gael, flojito y cooperando, dice él. Y también el árbitro marca la falta. Y la va a cobrar Miguel Ángel Vallejo para la Universidad de Guadalajara. Ahí están los dos capitanes, Galindo y Ledesma, en el área. Centro de Vallejo, muy largo. El balón se va de la cancha. Saque de meta para el cuadro cancunense. Escuchamos el apunte aquí de Hugo Salcedo. Bueno, pues esta victoria evidentemente le dará la capacidad al cuadro de Leones Negros de ir recuperando confianza, porque hay que recordar que en las primeras jornadas ni siquiera había ganado. O sea, a pesar de esa plantilla, a pesar de esa calidad individual, de la gran dirección técnica que tiene en Poncho Sosa, Leones Negros las primeras jornadas no había podido ganar y ahora parece que empieza a corregir el rumbo y este triunfo seguramente fortalecerá mucho esas capacidades. Centro de Díaz al área, la pelota pegó en Sandoval y se queda con ella Jorge Salim Hernández. Por cierto, no he comentado que el día de hoy hay que felicitar a todos los odontólogos del país. Es el día del odontólogo. Abrazo. Ah, pues muchas felicidades. Y en mi familia tengo varios. Al Pentapichichi. Claro. También. Al doctor Miguel Mejía Barón. Mario Carrillo y Samudio también. Mario Carrillo, claro. Pues felicidades a todos ellos. Balón muy largo. Fierro dice, no inventen. Tengo velocidad, pero no trajo la motocicleta. Perdió la pelota. Oye, de los tres que mencionamos, el que sí ejerció, ajá, Miguel Mejía Barón, un buen rato, ¿eh? Doctor, mira. Sí. Muy bien. En sus épocas de jugador. Cuando jugaba fútbol el doctor, que era durísimo jugando. Espero que era más tierno con las manos, ¿no? Para sí, quitarte las manos. Ojalá, ojalá, por en beneficio de los que haya atendido. Ponerte amalgamas. Bueno, yo nomás llegaba al doctor y yo le...
¿Cómo se llama la fresa? Sí, sí. Y ya me ponía nervioso. Oh, no, no. Y luego me preguntaban, ¿aguantas así o con anestesia? No, 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 yo no soy tan valiente. Échale anestesia. A veces te dolía más porque te inyectaban, ¿no?, en la encía. Ahí te van 20 pesos más de anestesia. Pero bueno, qué maravilla. Tenemos muy buenos odontólogos en México, ¿eh? Muy bueno. Don Emilio. Sí, Karina, dime. Y justo Salim es odontólogo. Mira, qué bien. Qué bien, Karina. Eso es muy bueno, que el futbolista profesional tenga otra profesión también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me da gusto, la verdad. Pues la gente está prendida en la tribuna, ¿no? Dicen, sí. A lo mejor el juego no nos da para más, pero nos agarramos el relajo aquí. Si el espectáculo no está en la cancha, pues pongámoslo nosotros en la tribuna. Es correcto. Viene manejando la pelota Cancún, este es el Gallito Vázquez. Mete buen balón al frente, pero va a recuperar esa. Había fuera de lugar, además, ahí el colombiano José Gabriel Rodríguez, que estaba adelantado. Ya le había ganado de todas maneras ahí en velocidad Ulises Torres. Próximos partidos, Hugo Salcedo de los Leones Negros. Sí, Karina, permítenos. Con Alebrijes en la jornada 6, después 3 en condición de local, Tapatío, Correcaminos y el cuadro de los Toros de Celaya en la 10. Ahí están pues los partidos siguientes de la UDG. Ahora sí, Karina, perdón, estamos contigo. No se preocupe, lo que pasa es que ya Ulises Torres está pidiendo su cambio, no puede más este número 5 de la UDG y ya mandaron llamar por lo pronto a Jairo Daniel González, número 16 de la UDG. Jairo González, y Hugo, los de Cancún los veíamos ahí también. Celaya, Mineros, La Paz, los próximos enfrentamientos del cuadro de Cancún, así es que luce mucho ese enfrentamiento frente a Mineros, que ha tenido buena la dirección técnica de parte de Nacho Castro desde que llegó la campaña anterior. La verdad es que me ha gustado mucho este proyecto y tiene muy buenos jugadores. Ya hablamos en el entretiempo, lo del Mago Blanco es sensacional, el capitán, el talento, ahora el regreso de Calero. Razo no va a estar porque lo suspendieron, pero también es un muy buen jugador y aquí está justamente lo que se señalaba de parte de Torres. Y es un gran proyecto que se está haciendo en Zacatecas. Sí. Cualquiera pudo haber pensado que cuando Grupo Pachuca dejó la institución el proyecto vendría menos, pero no. Me cuentan que al revés, la inversión ha crecido en cuanto a la infraestructura y sobre todo el tema de fuerzas básicas. Qué bueno, porque Zacatecas es plaza futbolera, ¿eh? Han tenido equipos, ¿se acuerdan de aquel Real Zacatecas? Ahí está el maestro Benjamín Galindo. Él es zacatecano, sí. De Tierra Blanca. De Tierra Blanca. Una familia estupenda, encabezada por Don Chano, el papá de Benjamín, Don Luciano. Pero él era beisbolero, fíjate, y jugaba de jardinero central en sus años mozos. Y los hijos le salieron futboleros. Y él era beisbolero, Don Chano Galindo. El papá de los Galindo, Benjamín, Juan, Baudelio. Todos ellos buenos jugadores de fútbol, ¿eh? Mira nada más, la belleza de la mujer tapatía presente en el Estadio Jalisco. Que ya no juegue canicas, ¿no? ¿Eh? Que ya no juegue canicas. ¿Por qué? ¿Los pantalones cómo los traía? En la moda, ¿no? Así te quedaban cuando te quedabas. Hoy día de rodillas, canicas. A ver, Karina Herrera, estoy contigo. Le mueve Alfonso Sosa. Sí, un cambio tiene que ser obligado porque ya no pudo más Ulises Torres, número 5. Ingresa el número 16, Jairo Daniel González. Además, también se ve el número 26, Jaciel Marchand, para que ingrese el número 3, Jorge Antonio Padilla. Y se van a agregar 5 minutos a este partido. Tiene un equipazo Luis Alfonso Sosa, ¿no? Sí. El Toro Padilla no hace mucho jugaba y volaba con el Mazatlán en la Liga MX. Sí, sí, sí. Y Jairo en esa banda de la izquierda, titular indiscutible. Y le pega como pocos en esa categoría. ¿Quedamos que Padilla entró por quién? Por Marchand. Por Marchand, el número 26. 26. Correcto, gracias. Se baja así el Marchand y entra entonces Padilla. Número 3. Parece ser que mi pronóstico fue acertado. Los Leones Negros ya lleva el golazo a favor. Veamos qué sucede en los últimos minutos del partido. Felicidades, Hugo, ¿eh? Felicidades, Hugo. Casi nunca le atinamos. Y ahora sí le atinaste tú, ¿cómo no? Excelente. A él le atinó, ayer le atinó también Raúl Pérez, ¿eh? O sea que ahí vamos de 2-2. Subiéndose al carrito, don Emilio. Digo, vamos, porque... Bueno, cuando fallamos también me subo, ¿eh? Sí, también. Yo soy solitario. Yo pensé, sinceramente,
que Leones Negros podía ser el campeón de la campaña anterior. Era mi gallo, era mi candidato, era mi favorito, porque ya era una muy buena estructura a la que se le sumaron los dos Edson, a la que llegó Gael Sandoval, el Zuli, entre otros. Cancún acá, tiro. Respuesta bien y con seguridad de manos. Jorge Salim Hernández se queda con la pelota. Tiro de Gabriel Rodríguez, el colombiano. Al final lleva dirección de portería, pero no tanta colocación. Hay un ligero desvío de parte del Toro y sin mayores inconvenientes. Y con una muy buena técnica, el guardameta Salim Hernández se quedó con el esférico. Cabezazo del Cuba Sánchez. Presenta. La pelota, qué duro le dieron ahí en la cara a Fierro, ¿no? Que buscaba el balón. Y va a haber tarjeta. Y es roja para el número 2 de Cancún. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al arranque de la jornada 6 de la Liga MX. Mazatlán en contra de los rojinegros del Atlas junto a Santi Puente. Fabián está allí, Carlos Velasco, y tenemos las alineaciones. Santiago Puente, te saludo con mucho gusto. Así sale Mazatlán. Un saludo para ambos y te platico que Daniel Gutiérrez en el arco, Madueña, Almada, Alvarado y Yair Díaz en sector defensivo. Con tres volantes, Sergio Flores, Jefferson Intriago y Andrés Montaño. Y tres al frente, Gustavo Del Prete, Joel Bárcenas y Luis Amarilla. Es lo que manda Ismael Rescalvo. Mi querido Fabián está ahí, mijito, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, saludos, Santi. Y bueno, lo que manda Beñat San José, que regresa a Mazatlán después de haberlos dirigido, no le fue tan bien. Bueno, Camilo Vargas, Lozano por izquierda, Nervo, Santa María centrales, Aguirre por derecha. Dos contenciones, Rocha, Márquez, Fulgencio, que ha caído muy bien, García, que cada día se ve mejor, Solari ya encontró el gol, y Jordi Caicedo. Exactamente, ahí están ya las formaciones. Vemos a la banca de Mazatlán, y sí, resaltar que son dos estrategas españoles los que están el día de hoy en el banquillo, y el regreso de Beñat, que tuvo su primera experiencia en México dirigiendo a los cañoneros, pero bueno, ahora está del otro lado. El uniforme del Atlas completamente en rojo, ya para comenzar esta jornada. Ahí está Beñat San José en pleno carnaval en Mazatlán. Ya me imagino la fiesta, el ambiente, el colorido a la gente. Y en medio, pues este partido de fútbol que esperemos no nos decepcione, ¿no? Pues para redondear la fiesta tendrá Mazatlán que conseguir sus primeros tres puntos, su primera victoria. Tiene después de cinco partidos jugados solamente un punto. Es el último de la general y vaya que le urge. Veo que quitó a Olivas para meter a Ventura Alvarado y quitó a el extremo que jugó como volante Escobosa para meter a un volante central, la Morsa Flores. Exactamente, bueno, ahí está entonces el silbatazo. La Liga BBVA MX, la liga donde todos, absolutamente todos, invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports 2. Un placer que nos acompañen en este Mazatlán frente a los rojinegros del Atlas. Viene el saque lateral por parte del conjunto rojinegro, que ahora viene completamente de rojo. Ahí está el movimiento de Rivaldo Lozano, la pelota que sale del campo. Un abrazo muy grande a toda la gente que nos acompaña y a los que también se han reportado a través de las redes sociales. Ahí vemos algo del público. Todavía seguramente estará llegando cada vez más la gente a este escenario conforme pase el tiempo. Y pues sí, bien lo decía Santi, urgen los puntos, urge ganar, sobre todo para Mazatlán, para salirse de ese último sitio. Aquí busca la primera pelota para Del Prete. Antes está Nervo para reconstruir la jugada desde atrás con algunos problemas en esa zona. De pechito viene el pase en corto. Aquí viene Edgar Bárcenas. En el pase de zurda, el tiro de Yair Díaz. El primer intento por parte de los cañoneros. Pues creo que no aprovecha Yair Díaz, que hace un buen movimiento. El lateral lanzado al frente se la deja cómoda, su perfil más hábil, Bárcenas, y le pegó muy mal a la pelota. Le pega mal, no se perfila bien, porque era para pegarle cruzado. Me parece que quiere sorprender. Es muy inteligente Bárcenas, que anda muy bien. Y Yair Díaz quiere pegarle con mucha potencia, pero muy descolocado. Vamos a ver, el partido anterior
Mazatlán consigue 3 goles, pero le hicieron 4. Uh-huh. Al fin y al cabo, el equipo de Puebla había jugado en 6 días 3 partidos. Me parece que fue de los peores partidos de Mazatlán, ¿no? Entendiendo que había dejado buenas sensaciones. Sí, bueno. Y Atlas contra Santos jugó muy bien. Lamentablemente pierde a su goleador, que tiene 4 goles, el Mudo Aguirre. Sí, 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 sí. Parecía que ese golazo de Bárcenas de tiro libre frente al Puebla, pues ya le daba el empate, por lo menos en la parte final, pero un error del guardameta. Y bueno, llegó Santi Ormeño y el 3-2 para el Puebla ya, acabándose el partido. Sí, por supuesto. Qué cosa, ¿no? Ya en alargue. Pues claro. Pero sí, fue una jugada de rutina y se le escurrió la pelota de las manos al arquero y se la dejó franca a Ormeño. Pero bueno, la realidad es que el equipo ha mostrado lapsos interesantes Mazatlán en algún partido, pero también le hacen mucho daño, le meten muchos goles. Sí, sí, sí. Le han convertido, pues mira, 12 goles en contra. Sí, son no, muchos goles. Muchos. Pero este equipo sufre mucho de lesiones también. Tiene mucha gente lesionada. Bueno. Coleman, que es muy importante. Bueno, lo de Benedetti. Aquelova, que ya no está. Pero es un equipo que ha sufrido mucho. Que tiene que encontrar ese arraigo con la gente ganando en casa. Creo que es lo más importante. Ahorita Brian Colula, Hugo González. El portero Hugo González también está. Sí. Se están recuperando de lesiones. Y otros que ya llevan mucho tiempo lastimados y que va para largo. Lucas Meroya, por ejemplo. También. Entonces le ha costado bastante. Viene el cuadro rojinegro, la pelota que sale del campo. Ahora que hablabas de Aqueloba, pues se habla de que será nuevo jugador de los Xolos de Tijuana. Él tenía un acuerdo de palabra con la gente de Peñarol. Mira. Y al final de cuentas cambió toda la historia. Ya veremos qué es lo que pasa con Aqueloba, que jugara para el equipo de Mazatlán. Y que tuvo una lesión muy seria. Muy fuerte, sí. Dejó de jugar en su mejor momento. Sí. El disparo de zurda, la pelota que sale desviado. El primer aviso por parte de los rojinegros. A los pasados 4 minutos, este tiro de media distancia. Aquí vamos a ver la repetición. Es Lozano, Rivaldo Lozano. Ha tomado mucha confianza este jovencito en la lateral. Por supuesto, el titular ahí es Reyes, pero está lastimado. Pero. Y apareció Rivaldo y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero Luis Reyes incluso te puede jugar como un segundo también contención. Como, claro. O como interior. Sí, y este, mira. Cuidado con esta, tiene que salir el guardameta. Algunos problemas para Mazatlán, que viene con el armado de la jugada en la mitad de la cancha. Pero el Zorro, que es intenso. Atlas es un equipo que aprieta, que muerde, que sabe jugar muy bien entre líneas, con balones filtrados, con buen acompañamiento, con la llegada de los laterales. Un equipo dinámico. Y bueno, vamos a ver a Mazatlán, que claro, en casa suele ser también un equipo dinámico y peligroso. Así que veremos qué ocurre en este compromiso. Ahí está Camilo en la salida en corto con Santa María. Lo van a presionar. Camilo se acerca y juega muy bien de apoyo el guardameta colombiano, aunque Mazatlán insiste, problemas en el control. Sigue Jefferson Intriago entre 3. Era complicado pasar. Y ahí está la jugada por parte de Fulgencio para que venga el Zorro por el lado derecho con Mateo García. Dificultades en el control, pero aguanta muy bien la pelota Gustavo Solari. El árbitro está marcando la falta. Y les comento, con MexBet recibe 20% de cashback en todas tus apuestas. Además, duplica tu primer depósito y obtén un bono deportivo de 100% hasta 17 mil. Momio para el empate entre Mazatlán y Atlas es de más 200. Si apuestas 500, cobrarías 1,500. MexBet, juégatela como local. Aquí está la oportunidad para el conjunto tapatío. Este es Dani Gutiérrez, el arquero. Y aquí está Raimundo Fulgencio, que ha caído muy bien en este arranque para los Zorros. Se colocan 2 en la barrera. Bien este servicio, la pelota que se extiende. Era Mateo García el que cobraba, pero llega fácil a las manos del guardameta. Y viene la salida
Mazatlán, el equipo de Sinaloa, para buscar la primera importante. Viene el desprendimiento ahí en el círculo central, por afuera, con Bárcenas, el panameño. Y este es Jair Díaz. Toca y toca la escuadra de Ismael Rescalvo. Ya decíamos, viene de caer ante el Puebla. El Atlas viene de golear a su hermano Santos Laguna. 3-0 ya en la cancha del Estadio Jalisco. Y sí, pero costó la lesión del Mudo Aguirre, que es líder de goleo junto con Salomón Rondón con 4. Así es, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a ver cuánto tarda en volver, porque fue una herida profunda que le provocó Acevedo, obviamente sin querer dañarlo, porque fueron compañeros y seguramente serán amigos. Pero vamos a ver cuánto tarda en cicatrizar esa herida. Te dejo, mira, Charlie. Viene Caicedo la prende, se acomoda Fabi. El tiro sale desviado, pero bueno, es lo que intenta Atlas, tratar de sorprender, de buscar el marco contrario lo más rápido posible. Sí, me parece que se precipita, porque podría haber aguantado un poquito más a intentar eludir a un rival. Me parece que confía mucho en su disparo y le sale muy, 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 muy afuera el tiro de Caicedo, que se me hace un muy buen jugador, pero que este torneo, bueno, el Mudo había estado mejor que él hasta el momento, pero ahora tiene que aprovechar esta oportunidad. Sí. Viene el desprendimiento desde el fondo por parte de Mazatlán, tratando de buscar la espalda de la defensiva. Allá en la punta, la marca de Santa María, la van cubriendo, trata Amarilla, el centro delantero que apareció allá en esa zona, pero llega fácil a las manos de Camilo Vargas, el guardameta colombiano. De los sobrevivientes del bicampeonato, sí. Santa María, Nervo, Rocha, Jeremy Márquez, y Aguirre también me parece que estuvo, pero no siendo titular ni protagonista. Sí, Gadi Aguirre era parte de... Realmente se mantiene la base, ¿eh? Sí. Digo, ahora con la novedad de Solar y Mateo García, que ya habían llegado y que ya es su segunda temporada en este equipo, la inclusión ahora de Raimundo Fulgencio, llegó John Murillo, que se esperaba mucho del venezolano, pero pues parece, por lo visto, estará lastimado. Está lastimado, presenta una lesión muscular. Ok. Por eso no puede aparecer el día de hoy. Así que ausencias importantes para estos equipos en este compromiso. Cuando viene otra vez el cuadro de casa en la salida. Ahí van a presionar a la morsa, este Sintriago. Complicado y desde el fondo. Les comento, regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo el momio por el triunfo de Mazatlán. Frente al Atlas es de +165. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 2,650. Caliente.mx, más acción, más diversión. Viene saltando líneas con una raya un poco complicada. La recuperación por parte de Andrés Montaño. Ya viene Madueña, que se agrega hacia el frente, pero se le complica ahí a Del Prete, que viene nuevamente con la oportunidad, filtrando la pelota. El trazo adelante, pero antes. Y ahí quedó lastimado el jugador rojinegro. Es Nervo el que está con algunos problemas. No, me parece que le termina pegando. Es Montaño, ¿no? El que intentaba ir por la pelota. Y hay un golpecito ahí, por lo visto. Ahí lo pisa, ¿no? Exactamente. Que este equipo de Atlas estaba muy acostumbrado a jugar con línea de tres, ¿te acuerdas? Muy acostumbrado. Muy acostumbrado. Y toda la etapa de Diego Coca. De Diego Coca, claro. Y una buena parte con Benjamín Mora también. Bien. Que le quiso modificar y le costó. Le costó el cambio un poquito. El despeje por parte de Daniel Gutiérrez.
Y ahí está Jefferson Intriago, el líder en el medio campo de los Cañoneros, que ahora presentan esta playera en un tono más ligero, no tan intenso como su uniforme titular en el ese morado. Claro. Oportunidad para Mazatlán. A la zurda viene este servicio. ¡Ay, Bárcenas! Se le escapa la pelota, no la pudo controlar. Pero logra tener posesión, pero se equivoca en el pase. Bien la anticipación y cuidado con la escapada. Oh. Falta por parte de la Morsa. Es amarillita. Pues el árbitro dialoga, no, y le dice no. Oye. Es amarilla. Esa es amarilla. Se la perdonó. Se la perdonó, claro. Es amarilla. Totalmente. Mira. Totalmente. Clarísima. Bueno. Y el que qué buen servicio del Prete a Bárcenas, y si tiene una buena recepción, claro, tenía la posibilidad de disparar inmediatamente y se le escurrió la pelota. Pero el servicio del Prete muy bueno, ¿eh? Viene la salida desde el fondo. Qué faulis. Caicedo. No, le tiró la lámina ya. Le dijo, quítate, compadre. Quítate. Este es Ventura Alvarado, jugando ahí en la central junto con Almada. Van a presionar los rojinegros. Acaba de salir Yair Díaz. Aquí está Bárcenas limpiando la zona bien para abrir la cancha. Y el público se anima, le aplaude esa buena jugada. Se viene del Prete. Toque filtrado en la diagonal. Le cayeron. Ya estaba sacando el zurdazo Fabi. Y la falta por parte de Jeremy. Sí, Jeremy, ahí es Montaño, ahí que es un muy buen jugador. Para mí se mejora un poquito la dinámica Montaño, que sea un poquito más ligero. Me parece que puede ser un muy buen proyecto para el fútbol mexicano. Sí, técnicamente es muy dotado. Bueno. Sí. Un zurdito. Natural. Natural, una zurdita muy educada. Zurdito. Natural. Eso, muy bien. Ahí la había dejado entrar bien, sí, y se perfilaba para pegarle ya al arco. Ya estaba sacando el tiro. Y vino el recargón de Jeremy Márquez. Ahora, el otro día Bárcenas. Ah, qué gol nos regaló. Déjenlo ahí. El gol del empate. Sí, déjalo, déjalo. Que lo dejen tirar a Bárcenas. Bueno, ahí sí, no. Pero no. Mira, está Intriago, está Bárcenas y está Montaño. Sí. Dejen a Bárcenas. Casi más o menos muy parecido, ¿no? Sí, un poquito más hacia la izquierda. Exacto. Pero qué gol hizo. Sí, me tocó la fortuna de relatarlo, así como el gol de Gignac, también de tiro libre. También espectacular extraordinario. En la CONCACAF. Ahora, el de Gignac es al lado del arquero. Al lado del arquero. Y el de Bárcenas fue por arriba de la barrera. Exactamente. Y se incrustó. Pero pasó bien arriba y bajó. Sí, sí, sí. Fue golazo. Golazo. Esperemos que haya goles en este partido. Todo esto después de 15 minutos. Oportunidad para los Cañoneros. Se coloca la barrera, atento está Camilo, viene el disparo, se estrella justamente en la barrera y tenemos el tiro de esquina, ¿o qué dice el árbitro? No sé si, nada, tiro de esquina, ¿no? Tiro de esquina yo creo, sí, le pega a Caicedo, si no me equivoco. Ah, no, entre el pecho Caicedo y Solari, ¿no? Sí, sí, pero sí, bueno, le ayuda el brinco, a Caicedo. Métela a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Sí, seguramente la gente del VAR le dijo al árbitro. Vamos, pero le pegan el pecho a Caicedo. Sí, no, de acuerdo. Sí, sí. Pero pues. Sí, por todo, eso, todo se revisa. Todo se revisa, claro. Por eso no le dieron esa continuidad a la jugada. Aquí está el tiro de esquina. Viene centro por arriba. Gana bien la defensiva. Viene el cuadro de casa, se estaba durmiendo, le estaba dejando pasar, pero finalmente logra mantener el objetivo. Ahí está Intriago, la devolución para Jefferson. Y viene la jugada retrasada donde está Madueña para reconstruir el avance de los mazatlecos. Ya picaba a Bárcenas. Aquí está Intriago. Toca y toca Mazatlán.
que le urge el triunfo, le urge los tres puntos para salir de esa zona del fondo. Buena jugada, aquí está la oportunidad en el área, el recorte a la zurda, cayéndose. Intentó sacar la jugada, la pelota que sale del campo en otra llegada. Es Gustavo Del Prete el que llegó ya muy forzado a la parte final, Santi. Sí, pero qué buena la combinación de Del Prete, que es el que arranca la jugada, toca para Montaño y Montaño con una claridad le deja la pelota en el espacio. El recorte fue muy bueno, pero ahí no se apoyó bien y se precipitó en el disparo. Meten a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión, pero ahí está poco a poco Mazatlán llegando, acercándose. Es que pisó mal, ¿eh? Sí. Pisó mal, se dobla, parece el tobillo derecho. ¿Te das cuenta que el tobillo derecho no está bien apoyado? Sí, exactamente. Es lo que estaba diciendo. Como que encajó la punta del zapato y se le dobló. El Tuti Del Prete, exjugador de los Pumas. Aquí vamos a ver la repetición. Ahí, mira. Sí. Al apoyarse. Al apoyarse, incluso la rodilla, man. Esas rodillas, Fabi. Yo tengo nueva, no me preocupes. Aquí viene. Servicio peligroso por arriba. Muy bien la defensiva, pero le cae a Montaño. Trata de desbordar. Línea de fondo, mete servicio peligroso. Hacia atrás, no puede rematarla. No puede rematar como lo hubiese deseado, pero la jugada fue bien construida. Mazatlán sigue encima, sigue presionando, se está jugando más en el campo tapatío. Aquí está Bárcenas en el 2 contra 1, sale librado. La barrida es enérgica, pero limpia Díaz. La pelota que se pasea dramáticamente, el Zorro está sufriendo. Qué problemas para sacar ese balón del área. La recuperación es muy rápida, Atlas tiene que sacar esa pelota como sea y apuestan a la velocidad de Caicedo. La anticipación, estaba muy solo Caicedo, pero bueno, Mazatlán sigue empujando. Bastante, bastante bien el desborde por izquierda de Montaño, el centro, y Madueña se la deja de cabeza a Almada, que le abanica. La abanica. Le puso un gran balón, era para sí, prenderla para... sabroso, ¿no? Pues sí. Lástima que no. No la pudo conectar. Rivaldo Lozano. Viene con el saque lateral. Augusto Solari la está pidiendo. Flores. La devolución. Tiene que apostar por el trazo largo y elevado. El balón dividido. Mal ahí, conectando de cabeza para su fortuna. Estaba su compañero ahí atrás. Uy. También mal ahí al momento de bajar. ¿Qué está pasando, Fabi? El Zorro con Jeremy. Aquí está Augusto Solari, que viene con el cambio por el otro lado para Fulgencio. Pero antes, muy bien lo de Yair Díaz. Y el Zorro también quiere responder y quiere reaccionar. Aquí está la llegada desde la mitad del campo con Hugo Nervo, abriendo nuevamente para Augusto Solari. El Atlas quiere armar su jugada. Aquí está Aldo Rocha, pero Mazatlán está bien ubicado. Todo esto después de 20 minutos a través de la pantalla de Fox Sports 2. El arranque de esta jornada 6 de la Liga BBVA MX. Y acabando, nos vamos al Xolos de Tijuana. Otro equipo desesperado por ganar frente a Querétaro, que bueno, también desgraciadamente se le ha complicado, tampoco ha ganado el equipo de los Gallos, a pesar de que ha dejado mejores sensaciones. Cuando viene Mazatlán, el túnel avanzando entre mucha gente y era complicado mantener ahí la posibilidad. Del Prete que hace el esfuerzo, estira la pierna y termina cometiendo la falta. Es que la posición de Del Prete es un tipo diferente, complica muchísimo porque tiene muy buena cambio de ritmo ahí en la mitad. Puede jugar perfectamente de media punta él, porque aparte toca muy bien la pelota. Ya vimos ya que hizo cambio de frente, que toca la pelota bien al piso. Es un jugador diferente que necesita tener más contacto con la pelota. Sí, aunque aquí la estructura es un 4-3-3 jugando con Del Prete por fuera, por derecha. Porque tiene tres volantes en la mitad de la cancha. Tiene tres volantes. Un volante central que es la Morsa. Y dos interiores, Intriago por derecha y el otro muchacho. Montaño. Sí, Montaño por izquierda.
Pero a lo que voy yo, por la característica, puede jugar, interiorizar perfectamente, más. Claro. Y tendrá la libertad de hacerlo, seguramente. Ahora, yo no entiendo de repente a los técnicos que Fulgencio ha caído muy bien en Atlas jugando por izquierda. Exactamente. Sí. Y ahora lo puso por derecha. Ahora lo cambia de perfil. Caicedo la cubre allá en la punta, hacia atrás, para tratar de meter el servicio, el balón rasante con Mateo García. Dificultad para controlarla y es saque lateral para la visita que viene rápidamente. Pero leyó muy bien la acción Intriago. Y este es Gadi Aguirre por arriba. Caicedo la va a perseguir, problemas ahí. Logró estirar la pierna para apoyarse con su guardameta. Y por poco y se la ganaban. Se avivó Almada, ¿eh? Sí, porque si no le gana. Le ganaba totalmente el frente ahí. Si no se barre, le ganaba la posibilidad y tomaba medio camino al arquero. Estirando la pierna Almada. Varios técnicos españoles que han dirigido en el fútbol mexicano. La lista es muy larga, por supuesto, pero entre los más destacados, Benito Floro con Monterrey, Miguel González Mitchell con los Pumas, Paco Gémez con Cruz Azul, también el caso de Paco Ayestarán, Juan Manuel Lillo que estuvo con Dorados, Vaquero con el Puebla, Jaime Cuesta con Celaya, Javier Azcargorta con las Chivas, en fin, muchos nombres destacados. Cuidado con esta, aquí viene Bárcenas, Bárcenas adelantó demasiado la pelota, Fabi. Sí, sí, sí. Buscó su perfil natural, que es el derecho, cuando tenía que haberla escondido un poquito más la pelota para izquierda para intentar pegarle cruzado. Ahí se pierde otra oportunidad. No ha estado fino en el control Bárcenas, que es un tipo que tiene mucha, mucha técnica. Saliendo desde el fondo. La combinación ahí con Mateo García, que rehace bien la jugada. Avanza el conjunto de la Academia. La pedía Augusto Solari por afuera, pero prefieren otra vez hacia atrás. Se apoyan con el hombre de las mil batallas, Aldo Rocha. Y este es Raimundo Fulgencio, que no puede pasar a Ventura Alvarado. Gadi Aguirre ubicado para cortar la posibilidad que trataba de conseguir Bárcenas. Este es Hugo Nervo. Picaba por afuera Rivaldo Lozano. Sigue Rivaldo Lozano y le están cometiendo la falta. Estamos llegando justamente a los 25 minutos. Seguimos con el 0-0. Anderson Santamaría con Hugo Nervo. De nueva cuenta pegado a la banda con Lozano. Al espacio llega el cruce defensivo y tenemos el tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Ya equilibró un poquito más el Atlas, ¿no? Ya está jugando más en la mitad de Mazatlán. Mazatlán después de esa bajada de Madueña amarilla, bueno, se ha ido diluyendo el conjunto de Mazatlán en busca del gol que le permita soñar con los primeros tres puntos. Este es Raimundo Fulgencio. Oportunidad para los zorros. Allá va el servicio a las manos, tranquilo para Daniel Gutiérrez. Que se toma su tiempo. Hablamos de los técnicos españoles, uno que destacó con... Ah, bueno, ahí queda un jugador tendido, Fabi. Es Ventura Alvarado. Ventura Alvarado. Dice que es un problema muscular, me imagino. Pues sí, por la seña que hace. ¿Qué hablaba de los técnicos españoles, mi Charlie? Sí, te decía que, bueno, uno de los más destacados hace muchos años, por supuesto. El caso de Antonio López Herranz, que fue campeón con el León. Hizo campeón al equipo de la Fiera. Pero además dirigió a la selección mexicana de fútbol en dos mundiales. Antonio López
Herranz, de los españoles más destacados en nuestro país. Y de los primeros que llegaron al fútbol mexicano. Exactamente. Yo creo que fue, me atrevo casi a asegurar que fue el primer técnico. El primero que dirigió, el primer técnico que tuvo la selección de México fue Juan Luque de Serrallonga, técnico español. También español. Y que hizo campeón al Veracruz en 1950. Mira. Tuvimos que desempolvar los libros. Por supuesto, pero... que estudió usted muy bien, señor Velasco. Sí, es muscular, no va a continuar. No creo que siga, ¿eh? No. Pues seguramente será la nueva oportunidad de Olivas. Nuevamente. Sí, es el que sería el abocado a ocupar ese sitio. Pues sí. ¿No? Él arrancó contra Puebla. Es correcto. Pero fue una tarde-noche... Para el olvido. Para el olvido de Olivas. De hecho, fueron dos autogoles en ese partido. El de, uno de ellos Olivas de y el otro de... De Buen. Bueno, pues... Lamentablemente tiene que salir del campo de esta manera Ventura Alvarado. Esperemos que no sea nada importante. Pues... Siguen persiguiendo las lesiones a la gente de Mazatlán. De por sí no es un plantel tan vasto. Ajá. Y son varios los futbolistas que han tenido que descansar, algunos que ser operados. No está fácil el asunto. Sí, 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 ya lo decíamos. Desde lo de Ake, Loba, lo de Benedetti, pues sí. Ahí está Olivas. Ahí lo tienes. Lo de Colula, lo de González, lo de Colmán, pues sí. Es que cuando tienes tantos lastimados musculares, de articulación, tienes que ver también lo que estás haciendo en la semana. Claro. Tienes que repasar un poquito el tema, porque no puedes tener tantos lastimados. Acuérdate que un tiempo América con Miguel Herrera, ¿cuántos lastimados tenía? Sí. Constantemente. Y le pasa de repente a diferentes equipos, de repente que los... preparadores físicos de repente a lo mejor no es que se pasen, no sé si lo dosifican bien o no lo dosifican bien, pero bueno, hoy la tecnología te permite trabajar de una forma más personalizada. Uh-huh. Antes era todo 10 kilómetros, sí, todos sí, el sí. Test de Cooper, todos y ya, ahora no, ahora tienen esta cosita que para ver cuánto corre, no corre. Sí. Todo el detalle de todo la tecnología, detalle, ¿no? Exacto. Como bien dices, Fabi. Pues es que sí, y aparte también hay mucha actividad, ¿no? También. Prácticamente juegas dos veces a la semana. Ahora los equipos que están en CONCACAF, por ejemplo, pues tienen que dosificarse. Exacto. Digo, a todos, a la mayoría les ocurre, o sea, no es pretexto, ¿no? Para todos es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Pero pues hay que estar muy atento a eso. Bárcenas con algunos problemas, ya lo desarman y el zorro viene con Augusto Solari. Este es Mateo García, Mateo para Caicedo, pero no fue ese balón con ventaja. Es una jugada que intenta mucho Atlas, el desmarque de ruptura de Caicedo, ¿no? Los balones filtrados al espacio. Ahí está justamente el centro delantero Raimundo en el apoyo para Gadi Aguirre. Trata de mantener su pelota la escuadra de Beñat San José. Y este es Aldo Rocha abriendo la cancha. Vamos a ver si la pueden terminar con peligro. El servicio en el área. Se cruza la defensa. Y ya resuelve bien para tratar de sacarla de ese sector Flores. Y bueno, les comento, se acerca el Super Domingo. Y con MexBet, haz touchdown de ganancias. Gana efectivo en la superfinal del americano. Apostando 300 pesos en el Super Domingo, ganas el 10% en efectivo. Tu ganancia se deposita directamente en tu cartera de efectivo. MexBet, juégatela como local. Se le complicó ahí a Aldo Rocha.
Y viene este desprendimiento. Este es Andrés Montaño para Bárcenas. Bárcenas en el área. Bárcenas desde ahí quiso sorprender, pero fue muy sencillo para Camilo. Algo más se necesita para comprometer a Camilo, que es un arquero de lo mejor que hay en el fútbol mexicano. ¿Sí? Un arquero al que le costó hacerse de la titularidad en su selección. Y que hoy es titular. Y que hoy lo es. Sí, señor. Recuperación con Jefferson Intriago. Y que seguramente sabes que Charlie y Santi, que seguramente lo han pretendido varios equipos, pero él no. No sé si no lo han querido vender o no le han llegado al precio, pero por supuesto que es un arquero que puede jugar en cualquier equipo del fútbol mexicano. No resulta la combinación. Sí, bueno, fue un hombre esencial, medular, cuando se marca la falta en los títulos del Atlas, ¿no? MVP, hombre... Creo que lo nombraron MVP, ¿no? De los dos torneos. Pues sí, fue de lo mejor. De lo mejor, sí. Andó muy bien. Mira. Hasta quita la pierna Jair García. Jair Díaz, perdón. Pero Jair, bueno, Díaz, sí. Se pintó la falta, sí. Justamente con Camilo Vargas. Ah, qué jugada de Camilo, ¿eh? Con el amague y toda la cosa. Pero... bueno, no sacó renta de esa recuperación Mazatlán. Otra vez desde atrás. Este es Hugo Nervo. Con el guardameta, Camilo. Pelota larga para Jordi Caicedo. Que ahí siempre jugando de espaldas con el forcejeo, tratando de cubrir la pelota, sintiendo la presión del rival. Aquí está Bárcenas para tratar de encontrar la salida con Del Prete. Y tiene de cerca a Intriago. Ya regresa la gente del Zorro. Cerca de los 35. Viene Jair Díaz. Le pone tranquilidad al asunto. Luis Olivas, el recién ingresado con este cambio de juego. Pero no, no es un buen pase. Ya la toma el cuadro tapatío. Vamos a ver aquí en esta. Se marca la posición adelantada. Ahí están los técnicos españoles. Beñat San José, que dirigió a Mazatlán entre la apertura 21 y el clausura 22. Dirigió 24 partidos, 7 victorias, 5 empates y 12 derrotas en esa experiencia con el equipo de Mazatlán. Y de ahí se fue a dirigir al Bolívar de Bolivia. Claro. Equipo al que lo dirigió en dos etapas. Sí. También dirigió a la Universidad Católica de Chile, con que fuera campeón. Fue campeón. Dirigió en Emiratos Árabes Unidos y en Bélgica. Por todas partes han dado este técnico. Aquí ya va por abajo la intervención y hay que reventarla. Sí, el Bolívar juega a 3.600 metros de altura. ¿Sabes lo que jugar ahí en La Paz? No, bueno, bueno. Hay otro equipo que juega más alto todavía, el San José Oruro. Sí. 4.100, si no me equivoco, me tocó jugar Copa Libertadores ahí. Y en Perú también hay un... Cienciano. El Cienciano, ¿qué? Pero hay otro más, creo. Sí. Mira, qué buena. Cuidado con esta. Viene Díaz. Le tapó Raimundo, insiste. Mazatlán, Bárcenas directo y el desvío de cabeza, estilo de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Ya estaba Camilo, pero vino el desvío de Santa María, que si sale con dirección de arco, estaríamos hablando el autogol, por supuesto. Porque ahí la tenía ya cómoda Camilo, sí. Y estuvo cerca de convertir autogol Santa María. Aquí viene el servicio. Se queda Camilo con ese balón. La baja bien.
Sí, ahora te platico, Fabi. Hay un equipo que a 4.000 metros de altura. Imagínate nada más allá. Es el Always Ready de Bolivia. A 4.000 metros. Imagínate, si a los 3.000 metros de La Paz ya te estás... 3.600. Son 3.600. No, son 3.600. Sí, San José Oruro juega, no sé si es en el mismo estadio o no, pero cerca de los 4.000. San José Oruro es un equipo boliviano. De hecho, va a jugar la Libertadores. Sí se aprobó. Se aprobó. Se aprobó que Always Ready jugara a los 4.000 metros de altura en la Copa Libertadores. Ande. La recuperación del Atlas, cerca de los 38. Aquí está Raimundo Fulgencio, el ex Tigres. Buena devolución, ¿no? Ante la defensa. Parecía que sí iba a cuajar la jugada. Insisten los cañoneros. Olivas, por el otro lado. Jefferson Intriago. Toque de primera con amarilla, buscando la pared con Del Prete, que como bien decías, Fabi, pues tiene esa tendencia a jugar más por adentro, ¿no? Sí. Ella amarilla no entiende porque había tirado un muy buen pase para hacer una buena pared. Pero el partido, o sea, se centralizó muchísimo en el medio campo, a excepción de la llegada de Bárcenas ahí, pero poco, porque los arqueros no han sido determinantes. Ninguno ha tenido una intervención importante. No, la verdad que no. Este es Augusto Solari. El de la dinastía Solari. En esta jugada. Ay. Si le hubiese sacado amarilla, esta también podía tener. Sí. Balón para Caicedo, pero ahí estaba Olivas. Y Mazatlán en este desprendimiento. Ya estamos cerca de la parte final de este primer tiempo. Seguimos con el 0-0 en el arranque de la jornada 6. Viene Mazatlán en el pase, la pide Bárcenas. Desde atrás, el toque de Díaz, la devolución para Amarilla. Amarilla que se desprende de su zona. Ahora sí va al área a buscar el remate. Viene servicio. Y la defensa la manda como sea para afuera, estilo de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Ahí está el público de Mazatlán. Todo listo para el cobro. Centro primer poste, Caicedo la vuelve a cortar, se quejaban de una falta y será tiro de esquina. Siguen los reclamos, pero si será córner, métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Mira. Pues ahí. Pues sí. Aguirre, corre un riesgo grande el Gadi Aguirre. ¿Eh? Pero normalmente. Se le cuelga a Luis Olivas. Sí, sí, sí. Digo. Pero ya están todos marcando así. Lo que sí le pasó a Lara el otro día contra el Real Estelí. Y luego dejan de ver la pelota. La pelota. Mira. Uy, ahí tiraron un manotazo. Viene a primer poste Caicedo. Hay un empujón de Yair Díaz, pero. Y el Atlas busca en la contra, pero no la pudo controlar bien. Mateo García trataba de escaparse con ese toque ligeramente adelantado. Olivas. A ver, ahí está lo de... Ah, bueno. Pues... No, es un empujón. Un empujón, sí. Lo exagera Solari, pero...
Pues sí, pero... Pero estás al límite. Te puedes ganar una tarjeta por eso. Tranquilamente, ¿no? ¿Qué necesidad? Que dicha de paso, Solari abrazaba a Jair. Claro. Y para zafárselo le mete un empujón. Claro. Caicedo. Y bueno, la manda para afuera. Tenemos otro tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Pues sí. Esperemos que pongan a trabajar más a los guardametas el día de hoy, ¿no? Muy poco. Atento Dani Gutiérrez. Este es Raimundo Fulgencio. Raimundo con el servicio a primer poste. La defensa alejando el peligro. Y va a llegar hasta donde está Camilo. Ahí, aficionados de Atlas. Muy sonrientes. Y refrescándose, ¿no? Claro, claro. La humedad es alta. Sí. Pues, gran ambiente allá en Mazatlán. Bien, esta pelota, la recepción, oportunidad amarilla, recibe, aguanta. Amarilla. Amarilla. Ay, amarilla. Y se llama Luis Amarilla. Aquí jugó Amarilla, ¿no? Vicente Amarilla. Sí, en México, sí, claro. Con América. Qué jugador. Raúl Vicente Amarilla, sí, que jugar en Europa. Sí, no, centro delantero. Espectacular. Paraguayo también. Sí, paraguayo. Sí, sí. Y pero le ha costado el partido a... Cebota recibe y después la siguiente jugada no ha elegido bien. Pero Cebota bien. Cebota bien. Porque lo busca bien del prete, pero después ya para apoyarse se termina equivocando. Viene el despeje de Camilo por arriba. Le ganaron a Flores. Aquí está Mateo García. Sigue Mateo. Espera el acompañamiento de Rivaldo Lozano. Servicio Almada. Insiste el Atlas. No la pisa bien Mateo García. Y la pierde. Vamos a ver en esta Mazatlán. Oportunidad del prete. Aguanta, sigue del prete. Abre para Bárcenas. ¿Qué va a hacer Bárcenas? El pase por el otro lado, no. Es que ahí Montaño se equivoca, porque Montaño tenía que haber intentado pasar por la espalda y le da la posibilidad de que se le abra la expectativa a Bárcenas. Por eso te hablaba hace rato, Santi, el tema de este chico que tiene que ser más dinámico. Sí, por supuesto. 4 minutos. Viene del prete. Ante Solari. Logra pasar, pero Atlas aprieta en esa zona. Buen recorte para que encuentren la salida. Pero Mazatlán presiona y le dificulta al equipo de la Academia. Otro. Sí, desde la jugada anterior se dolió. Pero muscular también. Sí. Bueno. Vamos a ver. Madueña. A ver. Ahí. Y otro que no ha podido tomar acción porque sigue también lastimado y ya tiene un rato es Meraz. Claro, sí. Un futbolista que era importante para Mazatlán. Que por cierto estará en hambre de gol con nuestros compañeros. Ah, sí, claro. Exactamente. Con Rafa y con Beto. Comiendo en Mazatlán, imagínate nada más. No, bueno.
pues ahí están atendiendo a Madueña. Se reanuda la acción. En este tiempo de reposición del primer capítulo. El desprendimiento por parte de Luis Olivas. Atrás con Jair Díaz. Más atrás, donde está el arquero Dani Gutiérrez. Dios mío. Flojo primer tiempo. Flojo, muy flojito, muy flojito. De los dos lados, ¿eh? Sí, no, no. Sí. Pero el más obligado es Mazatlán. Totalmente. Bueno, hay un tornillo. Márquez quería meterla en zona complicada. Amarilla. Pues... entró Madueña, parece. No sé si va a continuar o no. Pues va a intentar, ¿verdad? No faltan más que un minutito para que termine y ya verás si continúa para el segundo tiempo. Pero sí, ahí lo tienes. Viene Mazatlán. Aguanta del Prete, del Prete. Lo hace bien, sigue del Prete. Quería filtrar para Bárcenas. Recuperación. Sigue el Tuti, la cubre del Prete, que va a ser del Prete por abajo, pero ahí estaba bien la defensa. Pero cuando la pelota pasa por los pies de del Prete, hay visos de cierto peligro, hay buenas intenciones del argentino. Viene Raimundo, sigue Raimundo, se frena, recorta. Pero está muy solo Raimundo, le hacen el 2 contra 1, Raimundo. Sí, consiguió el tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Listo, Fulgencio. Atento, Dani Gutiérrez. El Atlas con este centro de cabeza, bien la defensiva. Ya por llegar a los 50. Ahí está el silbatazo. Termina el primer tiempo. Mazatlán y Atlas no se hacen daño en el arranque de la jornada 6.
partido se fue nivelando, tuvo momentos donde parecía que dominaba sin realmente generar mayor problema para la defensiva de Atlas, el equipo de Mazatlán, y poco a poco se fue trabando, demasiadas pérdidas de balón con mucha facilidad, ninguna ocasión clara de gol, y pues ha sido un partido, un medio tiempo de escasa calidad. Y aquí lo podemos verificar, ¿no? Aquí, por supuesto, el mérito de Almada es barrerse bien, pero después nada. Llegaban hasta tres cuartos de cancha, algunos intentos de Bárcenas, pero muy poquito. Muy Fabián. Poco, pero ningún tiro a portería. Ni Gutiérrez ni Camilo Vargas tuvieron intervenciones. Poca profundidad, muy trabado el partido en el medio campo. Falta de calidad, falta en la última zona de un pase filtrado, de alguna jugada individual. Bueno, 0-0, triste, mi querido Charlie. Vamos a una pausa y regresamos. Faltan 2 días para el Super Bowl 58. Sin impacto no hay NFL por Fox Sports. Monterrey Pachuca, muy atractivo también. Santos Tigres y el domingo un solo partido. A las 12 del día vuelve a jugar Pumas contra Puebla.
Efectivamente. Y bueno, ya decíamos, acabando este partido, los Xolos de Tijuana frente a los Gallos Blancos de El Querétaro, buscando su primer triunfo estos equipos. Porque de no hacerlo, la presión para los entrenadores va a ser cada vez más alta. Me parece que más del lado de Miguel Herrera que de Mauro Guerra, aunque digo, tampoco ha ganado el equipo de los Gallos. Vamos a una pausa, regresamos. Mazatlán y Atlas, que están 0-0 desde el estadio El Encanto, este nuevo nombre que tiene para el equipo de Mazatlán en esta ciudad que está viviendo el carnaval. Pero bueno, vamos a ver qué pasa para el segundo tiempo. Por lo pronto, la invitación, ya lo saben, el domingo es un día muy especial, es un día grande, es el día del Super Bowl por las pantallas de Fox Sports. Desde las 3 de la tarde, los 49ers en contra de los Chiefs. Sin duda promete para que sea un gran, gran platillo desde Las Vegas, la ciudad del juego. Nada más, nada menos. Ya lo saben, sin impacto, no hay NFL a través de Fox Sports. ¿Quién va a ganar, Fabi? Kansas. Muy bien. Y Toluca. Ah, no, no. Tus Diablos que van con el Necaxa, ¿no? Necaxa. Bueno. Y después van a mitad de semana contra el regreso contra Herediano. Es correcto. MSU 10. Bueno, todos los equipos que participaron del fútbol mexicano tienen el regreso, la vuelta para pasar a la siguiente ronda. Y
los podrá usted disfrutar a través de las pantallas. Por supuesto. De Fox Sports. Quisiera preguntar es, a ver, de los cuatro equipos que no han ganado, Querétaro, Tijuana, Juárez y Mazatlán. Bueno, Juárez cambió de entrenador. Llegó el brasileño Mauricio Barbieri como su nuevo entrenador en lugar de Diego Mejía. Pero bueno, de los otros, ¿quién tiene mayor presión o quién podría correr el riesgo de que se tome una decisión en caso de no conseguir la victoria? ¿Rescalvo, Miguel Herrera o Mauro Guerra? ¿O creen que todavía tiene un poquito de colchoncito? Es difícil, Santi, perdón. Yo, lo de Miguel es un proyecto, tiene contrato hasta 2026. Entendiendo que Miguel ahora armó el equipo, pidió algunos refuerzos, ya no le traen, ya no abren la billetera porque tienen dos gastos, ya van a recibir a Querétaro, que también es parte de la nómina que tiene, ajá, el conjunto del Grupo Caliente hoy en día, los dueños de Tijuana. Yo creo que Miguel tiene un poquito más de colchón, pero vamos a ver, no sé. Lo de Rescalvo, lo metió el play-in, quién sabe. Y lo de Mauro Guerra, que siempre le quitan jugadores, es que está complicado. Está muy complicado. Oh, muy, muy complicado, porque además no quiere decir que por traer a un técnico se va a resolver el asunto. No. Ahí está el tema. De estos tres equipos, el que mayor obligación tiene es sin duda Tijuana. Entonces, la verdad es que el Piojo, mira, ya se viene por lo menos un movimiento. Ahí vemos a Eduard Bello. Sí. Hay una modificación, porque se va a ir Madueña. Sí, que se lastimó. Se va Madueña. Vamos a ver quién va a hacer el trabajo ahí como de carrilero, porque pueden cambiar a línea de tres centrales y jugar con dos carrileros. Vamos a ver si cambia un poquito la estructura el técnico español. Pero sí, Madueña se ve, ya ves que al final del primer tiempo sentía un como sí, piquete a la altura del muslo. Yo creo que ya fue suficiente para él, ya no sigue más. Y sí creo que cambia ahora la estructura el técnico Rescalvo. Vamos a ver. No, pero Bello yo creo que va a jugar ahí, puede jugar ahí. Sí, pero no de lateral. Veremos, un carrilero tal vez. Es por eso, me da la impresión que podrían jugar con Almada, Olivas y Jair Díaz y jugar con dos carrileros, vamos a ver. Ahora, preocupante, Santi, que hagas dos cambios obligados por problemas musculares. No, claro que preocupa. Claro. Y lo que decías de, digo, no se trata de juzgar a nadie, pero el trabajo físico del equipo, pues hay que estudiarlo bien, qué está pasando. Sí, lamentablemente lo de Ventura, Alvarado y Madueña tienen que salir por lesión. Bueno, ahí está entonces el silbatazo, la Liga BBVA MX, la liga donde todos, absolutamente todos, invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports 2. Un placer que nos acompañen en este Mazatlán 0, Atlas 0. Ojalá y mejore para esta parte complementaria, que vengan las emociones, que vengan los goles, porque la verdad, si el primer tiempo no fue nada bueno. Santi Puente, Fabián Estay, ahí muy elegante Fabi, y Carlos Velasco con la producción de el gigante de la producción, Eduardo Sainz, y todo un gran equipo trabajando con mucho gusto en este viernes futbolero. Bueno, pues ahí se marca la infracción y hay tarjeta amarilla además. Para Nervo, le tira la pelota. Hay un empujoncito de Nervo, cuando cae y toma la pelota amarilla, le rebota la pelota de manera muy inocente, porque hasta ahí está claro que hay falta. Ajá. Y ahí se gana una amarilla de manera muy inocente. Muy inocente. ¿Y qué marcó el árbitro, mano? Fuera el lugar, parece. Bueno, pues finalmente el balón es para el Atlas. Bueno. Así está. La salida desde el fondo. Reiteramos el saludo a toda la gente que nos acompaña y a los que nos siguen a través de las redes sociales. La recuperación de los cañoneros. Que vamos a ver si le pueden hacer justicia a ese nombre que tienen, los cañoneros, que les ha faltado el cañón. Le ha faltado pólvora.
Juegan bien abiertos Bárcenas por izquierda. Pero sí, prácticamente Bello es un lateral. Ahí está, con mira, bastante salida. Sí. Sí, está ahí nomás. No está tan arriba. Tampoco, seguramente le dieron esa función, pero si los dos equipos quieren ganar, tienen que arriesgar un poquito más. Tienen que morirse de algo para intentar sumar de a tres. Ahora con esta tarjeta que le sacaron a Hugo Nervo, son 17 amarillas. Es el equipo que más faltas comete el Atlas en la competencia. Y además el que más expulsados tiene, con 4. Deberá tener mucho cuidado con ese tema del fair play. Por supuesto. Desde el fondo viene el guardameta, Dani Gutiérrez. Pues mira, sí, ahí está, como lateral derecho, sí, Eduardo Bello. En fase defensiva totalmente, se mete como un lateral. Y cuando se trate de atacar, pues va a tener que profundizar por el sector derecho. Nervo la levanta. Caicedo la busca por arriba, pero ya antes se había indicado la posición adelantada. Aquí está el conjunto de casa para cobrar con la Morsa Flores. Atrás con Gutiérrez. Lo van a apretar. Cuidado. Ay, 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 la Morsa. Muy arriesgado. Con mucha frialdad, pero bueno. Logró salir airoso. Del Prete recibe. Toca en corto. Aquí está otra vez Olivas. El Atlas se para en el fondo, la devolución, buena barrida con limpieza, desarmando esa oportunidad. Y después Mateo García en la devolución, parecía adelantado Caicedo, la pelota, viene Caicedo en el área, aguanta el tiro, se salva Mazatlán. En un tiro con potencia, balón al espacio, lo que buscaba el conjunto rojinegro con esa fortaleza que tiene y sobre todo con esa velocidad. Y el tiro que por poco cantamos el primer tanto. La ganó con mucha facilidad. Sí. Entre que ya no puede competir. A ver. Sí, pegó ahí en el travesaño. Pero es que hay una falta. A ver. Y hay roja, tarjeta, ¿eh? Tarjeta roja. El árbitro tiene la tarjeta roja. Es que por eso se oyó el clamor de la gente. Exactamente. Aquí vamos a ver. Es Santa María. Uf. Sí. Ya se escapaba amarilla. Pues sí. Perdió totalmente la pelota. Y había que recorrer 50 metros de alguna manera. Pero era el último hombre. Y ya le había ganado el frente. Hablabas de que es el equipo más castigado. Es el equipo que comete más faltas y el que tiene más expulsados. Este es el quinto. Qué manera de equivocarse. Justo cuando lo hablábamos. Exactamente. No, y después del casi gol de Caicedo. Exacto. Que no interviene Gutiérrez. No la rosa. No la rosa. La pelota, sea, va directa al travesaño. Aquí la vemos una vez más. Al tiempo de mencionarles, con MexBet recibe 20% de cashback en todas tus apuestas. Además, duplica tu primer depósito y obtén un bono deportivo de 100%. Hasta 17 mil. Momio para el empate entre Mazatlán y Atlas es de más 125.
Si apuestas 500, cobrarías 1,125. MexBet, juégatela como local. Se queda con 10 el zorro. Sí, y me parece que viene de un mal control del mismo Santa María, ¿no? Sí, sí, sí. Se la gana amarilla y bueno, después le hace el foul como último hombre. Bueno, viene expulsado. El árbitro ha estado bien, a excepción de la amarilla que no le saca a Flores cuando agarra. Sí, empezando el partido. Empezando sí. el partido. Y claro, tiene que modificar Beñat San José. Por lo pronto viene Mazatlán para Eduardo Bello. Buena pared, Bello en la punta. Sigue Bello, la levanta peligrosamente. Pero no puede venir el remate, claro. Antes hay una falta, dice el árbitro. Y se recarga ahí Almada, le pitan la falta. Y ahí viene Carlos Robles. Y el que se va es Mateo García. Pues sí, tiene que meter a un central. Ahí veíamos perfectamente la seña que les marcaba. Van a jugar con el librito 4-4-1, ¿no? Sí, claro. Dejan a Caicedo en punta y aquí entra Robles. Carlos Robles, correcto. Sí. Para ubicarse ahí en la zona central que dejó Santa María por esa expulsión. Pelota larga. Pues vamos a ver si Mazatlán aprovecha la situación, ¿no? Ahí la falta por parte de Rocha cuando vienen los cañoneros en la construcción de la jugada. Este es Facundo Almada. En corto con Olivas. Viene Montaño, la levanta por afuera la marca de Raimundo. Aquí está Bárcenas para Flores. Toca y toca Mazatlán. Desde ahí adelantó un poco, pero bueno, mantiene la pelota. Sigue Bello. Y se equivoca en el pase Eduardo Bello. Atlas busca la salida con Caicedo, que de por sí andaba medio solitario, ¿no? En el primer tiempo. Muy solitario. Y ahora. Pero es un hombre que normalmente está acostumbrado por la fortaleza que tiene. Sí. Y te puede complicar igual. O sea, como no, lo hizo en ese como tiro lo hizo al travesaño. Exactamente. Bárcenas, abriendo para Bello. Aquí está el venezolano, toca filtrado, recibe de espaldas, atrás del prete de zurda, amagaba con el tiro, buscando la pared, sigue Mazatlán, esta puede ser, la levanta, se salva. Se salva el Atlas y se pide una falta. Sí, falta de amarilla. Qué buena cobertura del Gadi Aguirre, ¿eh? Muy bien. Porque además de todo, que recibe la falta, él es el que gana en la disputa aérea. No podía intentar el disparo del prete, le quedaba incómodo. La puso en el área, levantó el centro y no aprovechó amarilla por la buena cobertura del Gadi Aguirre. Sí. Allá va Caicedo, pero atrás con el guardameta. Daniel Gutiérrez quedó ahí dividido ese balón, pero la baja muy bien. Intriago con esa experiencia que tiene y Flores en la salida. Mazatlán insiste. Pero se le complica filtrar. Además había posición adelantada. Vamos a ver aquí, al momento del toque, claramente estaba adelantado el jugador del equipo de casa. Una vez más, el zorro allá en la punta.
La jugada más peligrosa, pues ese tiro al travesaño de Caicedo. Atlas es el equipo que más disparos, es de los equipos que más dispara a gol en el torneo. Cuando viene la pelota dividida, el árbitro deja correr la jugada, mantiene Montaño. Del Prete, se puede venir algo de peligro. Aquí está Bárcenas, el disparo que sale muy desviado. Pues siguen sin aprovechar jugadas que pueden terminar en posibilidad clara de gol, ¿eh? Ahí la verdad es que entre Montaño y Del Prete ganan el esférico, se la tiran a Bárcenas y vuelve a intentar buscar el segundo palo con la parte interna del pie derecho y la puso en órbita. Sí, sí, sí. Que el primer control no le favorece. En vez de dejarla entrar para su pierna izquierda, después de intentar acomodarse y buscar a lo mejor el segundo palo en una segunda opción. Después de un recorte, claro, o algo así. Un recorte, claro, lo intenta de enseguida. Mira ahí. Bueno, está prendido. Bueno, va a ir a el carnaval después. Imagínate, si así está ahorita, imagínate. Imagínatelo al ratón, ¿no? Al ratón. Decía, Atlas es el segundo equipo con más tiros a gol, solamente por debajo de los Tuzos del Pachuca, los líderes del torneo. Aquí está Bello. Nos acercamos a los 60 minutos. El Atlas se quedó con 10 hombres. Mazatlán tratando de aprovechar esta situación. La jugada por adentro. Vamos a ver si logran filtrar. Pero antes está la defensiva. Complicado pasar por esa zona. Otra vez. Por abajo. Del Prete para Intriago. Se quedó ahí corto Rivaldo hacia atrás, pero la manda hacia afuera Solari, pero se la quita a Amarilla y atrás para Camilo. Caicedo de pechito, aguanta el ecuatoriano, pero finalmente se la quitan. Viene Mazatlán, pelota abierta para Bárcenas en el área. Aquí está el panameño de zurda, el tiro, cerca. Cerca el disparo, Fabi, de Mazatlán, Montaño, probando fortuna. Sí, muy bien ahí la pelota, le hacen en la presión a Caicedo que la termina perdiendo. Y Bárcenas la hace muy bien porque se la tira atrás a Montaño que tiene muy buena zurda. La pelota se le iba alejando a Camilo. Si la pelota iba a portería, Camilo no llegaba de ninguna manera. Y por lo menos algo diferente mostró este Mazatlán, que tiene que intentar por lo menos hacer una presión más alta. Que no salga con tanta claridad el conjunto de Atlas, porque la verdad, si le hace una presión, lo puede complicar bastante. Sin duda. Otra vez con Bárcenas. Sigue Bárcenas. Le hacen el 2 contra 1. Aguanta. Atrás. Viene este servicio para Bello, pero antes está Camilo. Se quedó largo el servicio de la morsa para Bello. Era buena la intención. Le quedó largo y para Camilo es pan comido, ¿no? Quedarse con esa. Sí, pero Flores no es un gran asistidor, por decirlo de esa manera. Y ha intentado 3 o 4 oportunidades de habilitar a sus compañeros. Solari se equivoca. Apretaba Lozano. Y otra vez, desde el fondo, con Olivas. Aquí está la morsa. Ya la pide Tuti del Prete. Del Prete adelante. Parecía adelantado Amarilla. Y quítale el parecía. Ahí la indicación de Karen Janet Díaz. Con calma viene
El despeje por parte de Camilo Vargas por el costado. Atrás Bello con Almada y otra vez la salida. Con Olivas. Nuevamente para apostar con Bárcenas. Llegaba Raimundo a la marca. La pasada de Yair Díaz. Prefieren por adentro. Flores que filtra jugando de espaldas. Amarilla. La recuperación es rápida. Toca y toca por adentro. Un sector del público empieza a impacientarse. Porque se le complica a su equipo el tener esa llegada de peligro. Poder generar todavía mucho más. Ahí la tocan, toca y toca, pero hace falta esa profundidad. Mucho toque en esa zona del campo. Vamos a ver si la pueden terminar. La pedía Bárcenas. Otra vez viene la oportunidad. Esta puede ser el tiro. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Mazatlán! ¡Gol! ¡Golazo! A los casi 64. Justo lo que todos pedíamos. Una jugada diferente. Algo distinto. Estaban toque y toque y toque. Y ahí viene este tiro con gran potencia. Es un golazo. Tremenda raya. Santi Puente para abrir el marcador y doblar a Camilo. Es Montaño el hombre que saca ese gran zurdazo. Sí, después de circular, pasar, ir, regresar, volver y sin la profundidad que se requiere para generar algo, se la tiran a Montaño, se quita a Jeremy Márquez y después le mete un zurdazo imposible para Camilo. Qué bien le pegó Montaño, la puso pegada al palo y solo así se podía abrir el ostión porque no encontraban la fórmula. Y ahora creo que esto le viene muy bien al partido, ¿no? Ya con este gol vamos a ver cuál será la postura de Atlas y a ver si no se abren los espacios para que por ahí Mazatlán pueda, pues, ampliar la ventaja, ¿no? Exactamente. Sí, no. Mucha paciencia tuvieron, ¿no? En esa jugada. Habrán sido 30 toques, no sé cuántos toques, pero al final Montaño hizo algo diferente, eludió un par de rivales y tira. Ya había tirado anteriormente, te dejo, Charly. Y se animan los cañoneros. Del Prete recorta la zurda, sigue Del Prete. Del Prete le taparon el disparo. Y también, claro, el público se encendió. Gritó, sacó toda esa. Sí, claro, ya estaba un poco descontento. Sí, estaba molesta la gente, ¿eh? O por lo menos un sector. Aquí quedó lastimado un jugador. Del Prete. No, pero le pega muy bien. Hay una barrida del Gaby Aguirre. Yo no sé si le pasa entre las piernas o no, pero Camilo no llegaba porque le había pegado muy potente. Ya había intentado anteriormente al pase de Bárcenas Montaño y se le fue ligeramente desviado, pero acá le pega muy bien. Pero aparte la jugada, porque recibe de espalda, se da vuelta, elude un par de rivales. Así y le pega es. Cruzado, impresionante. Mira, aquí vamos a ver. Sí, hay un pisotón, sí. ¿En el tobillo? Claro, el pisotón por parte de Rivaldo Lozano. Bueno, les comento, regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. El momio para el empate de Mazatlán frente a Atlas es de más 550. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 6,500. Caliente.mx, más acción, más diversión. Dos hombres perfilados, todo listo para el cobro. Allá va la indicación, viene centro peligroso. No, a las manos de Camilo, tranquilo. Bien lo decías tú, Fabi, al arranque de la transmisión, ¿no? Este chico Montaño que va creciendo, ¿no? Tiene muchas condiciones, ¿no? Muchas condiciones. 21 años.
grandes cualidades tiene, sí. Pelota para Rivaldo y ahí está Bello en esa labor de lateral derecho, haciéndolo bien. Y Mazatlán toma confianza, ya vemos a Bárcenas en esta zona. Avanza Bárcenas, ¿qué va a hacer Bárcenas? Recorta con permiso. ¡Bárcenas! 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 ¡Ay! No la termina Bárcenas y aquí está Caicedo y el zorro quiere despertar, quiere reaccionar. Era para mucho más la jugada anterior. Aquí viene Jeremy, el Atlas, buscando la respuesta. Viene Aldo con el toque en corto hacia afuera. Ya regresa la gente de casa. Complicado pasar a Díaz. Ahí estaba Raimundo Fulgencio. Pero fíjate, había hecho todo bien. Porque con mucha facilidad se quita Nervo y tenía para patear de pierna izquierda. Y quiere hacer una jugada de más dentro del área, se le alarga la pelota y se pierde la posibilidad. Es correcto. Mira, tres cambios vienen por parte de el Atlas de Beñat San José. Un jovencito, Abraham Vaz, con el 189, y el Gary Saldívar, al otro no lo alcancé a ver. No se vio. Pero Bárcenas, que ha sido el que ha intentado en diferentes oportunidades ahora por el sector derecho, lo hace bien porque Nervo está amonestado. Va y lo encara, lo pasa, y pero después se termina equivocando porque podría incluso haber asistido a su compañero que estaba por ahí por el sector derecho. Exactamente. Izquierdo. No supo terminar. O patear a gol. Claro. Terminar la jugada. Hizo todo y el final, pues la desperdició increíblemente. Aquí está el Atlas. Ahí Olivas muy cerca de Caicedo. Servicio al corazón del área. Sigue el Atlas, el tiro, el arquero que tapa. Gutiérrez todavía, posibilidad. El disparo de zurda. Nervo la toma. Nervo. Qué volea de Aldo Rocha. Sí. Qué bien le pegó y muy bien aguanta. Pie firme. Daniel Gutiérrez mete el manotazo. Mira qué bien acomoda el cuerpo. ¿Cómo la prendió, eh? ¿No te acuerdas de un golazo que hizo cuando fueron bicampeones? Sí, cómo no. También de... ¿Te acuerdas? Sí, pero no. Se levantó un poquito más, como más en el centro, es más cierto, en el punto. Pero, cierto, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, les comento, se acerca el Super Domingo y con MexBet haz touchdown de ganancias, gana efectivo. En la superfinal del americano, apostando 300 pesos en el Super Domingo, ganas el 10% en efectivo. Tu ganancia se deposita directamente en tu cartera de efectivo. MexBet, juégatela como local. Están revisando un penal, pues me parece que en una de las barridas, que cuando la pelota quedó ahí cerca del punto penal, ¿no? Al parecer, Rocha no se quiere mover de ahí. A ver. Aldo Rocha. Ahí, mira. Viene amarilla. No sé si medio jugada peligrosa de amarilla, pero una mano, decía el Gadi Aguirre, no se alcanza a ver por ahí ninguna mano. Y de aquel Domínguez, y se va Augusto Solari. Y Jeremy Márquez también se va, por lo visto. Correcto. Y entra el Gary, ¿no? Saldívar. Bueno. Rocha. También se va Rocha. También a Rocha, sí. Fíjate. Rocha, Solari y Jeremy, los que salen. Vasco del 89 ingresa junto a Gary Saldívar con el 6 y el 3 y de aquel Domínguez. Los movimientos que manda Beñat San José. Para tratar de por lo menos rescatar un punto de el encanto. Pero Mazatlán tiene otras ideas. Quiere ir por ese segundo gol que les garantice la victoria. Aquí viene Eduard Bello.
Bello con el centro. ¡Camilo! Estira la pierna porque esa pelota ya se estaba metiendo, y atento el arquero colombiano después de ese servicio peligroso de Bello. Aquí la repetición. Qué buen recurso, porque le había ganado totalmente el frente el jugador de Mazatlán, y con el pie. Sí, señor. Olvídate, no había de otra. Es Jair Díaz el que se barre. Me parece que le pega con los tachones. Y muy bien la reacción ahí de Camilo. Mira, vamos a ver. Me parece que es con... Ahí es donde... No, pero tiene la mano apoyada. No, eso no puede ser. La tiene en el césped. Piso. Sí, no. No. Se están aferrando a eso. No. Camilo viene con el despeje. Olivas. Con Eduard Bello. Pelota hacia el frente. Y ahí estaba Paz. El número 189. La recuperación de Mazatlán. La pide del prete por derecha. Prefieren con Bárcenas. Bárcenas en el área. Bailotea. Sigue Bárcenas. Le dio tiempo a Idekel de llegar para cortar, pero otra vez viene Bello. Desde ahí Bello le tuvo mucha confianza, pero mantiene la pelota. El disparo de zurda, la pelota que va hacia afuera. Fíjate, Bello es lateral derecho, pero también es extremo derecho. O sea, llega a línea de fondo y mete el servicio. O sea, es dueño de toda esa banda de la derecha. Pues sí, para eso lo pusieron justamente. Eso permite que del prete interiorice, claro, más, claro. Y sí me parece que del prete puede ser más peligroso jugando más cargado al centro, pero bueno, era obligado, ¿no?, intentar algo diferente. Pues ya 74 minutos. Ahora Beñat San José saca sus dos contenciones. Pues normalmente sí, son titulares. Yo sí, no veía a Rocha cansado ni a Jeremy. Pero yo creo que es para darle un poquito más de piernas frescas, ¿no? Pero sí, raro lo de Rocha sobre todo, sí, ¿no? Bien, ahí vas en la recuperación. Manda largo para Caicedo, apostando por la velocidad, la anticipación por parte de Almada. Sigue Caicedo y Almada. Buen trabajo defensivo. Pero ahí está la recuperación. Es una falta clara y además de tarjeta. Allá hay pues Díaz. Sí. Seguramente intentará para proteger la tarjeta de Jair Díaz. Por ahí está Escobosa, que puede jugar de lateral y tiene mejor proyección que Jair Díaz por izquierda. Vamos a ver. El tiro libre. Es Raimundo Fulgencio. El que viene para cobrar. Servicio al corazón del área. Salta bien la defensa. Apoyándose. Pelota larga. Bello, muy bien en la anticipación. Intriago en la salida, pero bueno, por lo menos para alejarla. Y ahí está. La banda. La banda, exactamente. Muy bien. La banda más atleca. No toca bien ahí. Vas, y este es Bárcenas, perseguido por Idekel. Sigue corriendo Bárcenas. Y bueno, la pasean con calma. Que Bárcenas es titular en la selección panameña, que sí, va a enfrentar a México en la semifinal de la Nation League. Así es. Buen jugador, Bárcenas. Buen jugador. Hey. A mí tienen uno ahí que fue el mejor jugador de la Copa de Oro, que es Carrasquilla. Carrasquilla, es un volante extraordinario. Juegan al Houston, ¿no? Junto con Héctor Herrera, ¿no? Sí. Aquí está Mazatlán. Desde ahí puede ser el recorte de zurda. Intriago tuvo confianza, pero
Esta fue tranquila para Camilo, que viene rápidamente con el despeje. Pues sí, a buscar a Caicedo. Y la cubre, sigue Caicedo. Es para los zorros. Pues mira, solito adelante, intenta eso, ¿no? Buscar la falta, tratan de desahogar con él. Y aquí, pues, acuérdate que la de Aldo Rocha se propicia de una falta, balón parado. Y meten a todo mundo a la batería pesada. Todos ahí. Va al área. Porque Elbo, es a lo que Aguirre, Caicedo. Es lo que está intentando y lo que quiere aprovechar el equipo de Atlas. A Saldívar también. Perfilado Raimundo Fulgencio. Allá va Raimundo. El golpe de cabeza. Rivaldo Lozano la va a mandar larga. Llega Flores. Y el balón es para el Atlas, dice el asistente. También el árbitro Caicedo en el pase. Atrás para el Gary Saldívar. Pas para Saldívar. Nuevamente Raimundo. La marca de Bello. Atlas quiere despertar. Se ve complicado. Saldívar por afuera. Nuevamente Raimundo. Raimundo con Bello. Recorte de Raimundo. Sigue Raimundo. Otra vez Raimundo. Sigue Fulgencio. Línea de fondo. Le taparon a primer poste. Pero otra vez el Atlas. Insiste. Pero se marca ahí una falta. Jugó casi 80 minutos Fulgencio por derecha. Derecha. Y no hizo ni un desborde como lo hizo ahora por izquierda. Correcto. Donde es su zona. Su zona de confort. Pues, donde mejor se desarrolla futbolísticamente. Correcto. Y tomando en cuenta que quien le marca no es lateral. Claro. También, o sea, lo amagó tres veces y después el centro fue bien tapado. Sí. Pero era jugada de peligro. Mira, y nuevamente se va a la derecha. Muy obediente, Fulgencio. Almada en la salida. Bien abierto está Bello del Prete. Atrás por Intriago. Ya lo saben, acabando este partido, nos vamos hasta la frontera. Los Xolos de Tijuana frente a los Gallos Blancos de Querétaro. Y mañana, qué platillazo tenemos a través de Fox Sports. La Fiera de León frente a las Águilas del América. Se están cocinando dos cambios de Mazatlán. Y uno de ellos es Escobosa. Balón filtrado. Vamos a ver aquí esta amarilla atrás para Bárcenas. Otra vez amarilla. Amarilla con el servicio de pechito. Del Prete recibe, bailotea. De zurda le tapó muy bien la defensiva. El Atlas quiere salir. Pero antes está Olivas. Ya estaba apretando el acelerador Jordi Caicedo. Todo esto después de 80 minutos. Mazatlán quiere su primera victoria del torneo y salir por lo menos de manera momentánea del sótano general de la competencia. Pelota larga a la espalda. Bárcenas con Gadi Aguirre en la marca. Sigue Bárcenas. Retiene. Amaga. Toque retrasado. Bueno. Y este es Eduard Bello. Con Intriago. Otra vez Bello. No, no trasciende la jugada. Saldívar quiere salir. Caicedo. Aquí viene Caicedo. Va muy solo Caicedo. No hay
falta, dice el árbitro. El toque en corto. Con Andrés Montaño. Intriago. Ay, del Pret. Ay, del Pret. Y ay, Dios santo. ¿Qué está pasando? No sé. Me parece que quieren que pase el tiempo. Y Rubio también. Claro. Se va Jair Díaz, recién amonestado, para que entre Escobosa, que insisto, tiene una buena proyección para el frente, ¿no? Sí. Era cantado. Y este. Brian Rubio por amarilla. Escobosa con el 17 y Rubio con el 9. Las modificaciones que manda Ismael Rescalvo para los cañoneros. Hombre por hombre. Sí. Vamos a ver. Con posición por posición. Problemas ahí en la salida. Saque fijo. Es que están tocando, están parece que estuvieran haciendo tiempo. Pues mira. Y eso le permite estos toques lateral. Dale, mi Charlie. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión, Fabi. Sí, mira. O sea, por el afán de hacer tiempo y todo y tirar la pelota para atrás, el atleta da pasos hacia adelante y termina buscando un córner que puede ser muy peligroso, Santi. Lo terminó regalando, sí. Claro. Un primer regalo. Mira. Esos jalones. Los jaloneos en el área, los empujones. ¡El remate! ¡Se salva! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada de Dani Gutiérrez! Parecía el gol del Atlas. La estirada y justo lo que decíamos. Después de un regalo, un tiro de esquina. Regalado, Santi. El arquero se estira, evitando el gol del empate. Muy, muy buena la tajada de Dani, porque el remate es desviado y después providencialmente pega en el palo. Saldívar, ¿no? Pero es Saldívar, sí, el que se levanta, mira, gana y vino el manotazo de Dani para salvar su arco. Qué manera de complicarse con ese tipo de jugadas. Por cómo regalan un de la nada regalan un tiro de esquina y es a lo que apuesta el Atlas y se entiende que es a lo que debe apostar. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. El momio por el empate de Mazatlán frente a Atlas es de más 800. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 9,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ya entró un delantero más, es Trejo. Trejo. Y el jugador que dejó el terreno de juego es Jordi Caicedo. Se fue Caicedo, entonces el ingreso de Christopher Trejo con el 24, que ahí la tiene, buscaba apoyarse. Hay una falta, un recargón por parte de Nervo. Pues lo que te mencionaba yo, Carlos, o sea, más ambición tiene que tener el conjunto de... Tiene un hombre de más, de intentar hacer una presión que no salga con tanta claridad. Empiezas a jugar lateralmente en la parte de atrás, le permites a Atlas que te vaya a presionar un poquito y terminas equivocándote y casi te empatan el partido. Entonces, mira, sí, juega sí. Hacia adelante, hombre, estás con un hombre de más. Ah, caray, mira nada más. Ay. Cuidado, está... Así quedó después de la jugada que sí. Por poco y le empatan sí. A su sí. Equipo, ¿no? Ah, pero me da mucho gusto por Gutiérrez porque se había equivocado el partido anterior, muy feo. Es cierto. La derrota. Es correcto. Aquí está el pase, buena la barrida. Escobosa con el saque lateral. Sigue manteniendo el esférico. Ya en estos últimos instantes del partido, claro, falta ver cuánto es lo que va a agregar el señor
Víctor Alfonso Cáceres. Quedó jugador ahí del Atlas. Mazatlán vuelve a recibir ahora a Chivas, Chivas en la jornada 7. Entonces sería para Mazatlán. Oro molido. Oro molido. Oh, bueno. Imperiosa necesidad de ya sumar de a 3. Y hoy las condiciones las tiene dadas. Sí, tiene todo para los 3 puntos. Ahí está lo que se le viene. Recibe a Chivas, visita al América y visita a Santos. ¿Qué tal? Cuidado con esta. Tiene que venir el despeje por parte de Camilo. El Gary Saldívar atrás. Con Carlos Robles. La pierde. Aquí puede ser. Solo, solo, solo. ¡Gol! Cañoneros aprovechan para definir, para sellar el partido y encender el encanto. Sí, la verdad que es un error garrafal, le mete después bien la pelota, pero eso es provocado por una cierta presión que te decía y te mencionaba anteriormente, Santi, con un hombre de más. Tenía que intentar presionar la salida de Atlas, que siempre trata de salir jugando. Sí se equivocan y Rubio define de muy bien frente a Camilo, que ya estaba tirado antes de que Rubio hiciera el 2-0. Importante para Rubio convertir, porque la gente se metía duro con él. Es que se perdió un gol. Por aquel partido contra Toluca, ¿te acuerdas? Que se perdió 2 y no había sido un buen momento para Rubio y la gente le exigía. Y ahora, bueno, la equivocación gravísima está siendo producto de sus propios errores el equipo de Atlas, porque lo que hizo Santa María es una equivocación de lo más inocente. Eso le abre el camino a Mazatlán y ahora, pues, por supuesto que una nueva equivocación. Muy bien Bárcenas, porque le pone la pelota justa a Rubio, que define con el ya vencido, estoy de acuerdo contigo, ya vencido Camilo. Ya estaba vencido. Raimundo Fulgencio sigue el zorro insistiendo ya en los últimos instantes. Se quejaba de una falta y es justo lo que está marcando. Se calienta Raimundo con la morsa. Pues ahora veremos cuánto se va a agregar. 5. ¡Qué bárbaro! No, ¿cómo conoces, mi querido Fabi? Sabe mucho, cosa, viejo perro. Sabe mucho. Más sabe el diablo. No, pero esto es un respiro. Pues siguen cometiendo faltas ahí necesarias. Sí, necesarias. 5 minutos. El Atlas trata de acortar distancias. Viene el tiro libre. Muchos empujones. Ahora sí, viene el silbatazo. Allá va el centro. Pelota que queda a la deriva de Tijeras. ¡Qué cerca! ¿De dónde sacó esa tijera, Santi? Oye, la verdad es que se tira muy bien la tijera y la termina conectando con pierna derecha y pasa muy cerca. No, con la izquierda es Rivaldo. Rivaldo, sí. Rivaldo, mira, sí termina conectándola sin cometer falta, si va a goles. Sí, no llegaba. No llegaba, Dani. No llegaba Gutiérrez. El despeje de Dani Gutiérrez. La recepción. Del Prete, pegado a la banda, filtraba a Brian Rubio. Recuperación de Saldívar. Trataba de salir, amagaba, prefiere por afuera. Y se le complica a Bello. Será la primera victoria de Mazatlán en el torneo.
Nervioso. Beñat, San José. Aquí está Bello. Ay. Pues no fue tan bella la. Queda el balón a la deriva. No, bueno. El cuadro tapatío de la academia. Vas con Raimundo. Más atrás con Carlos Robles. Y más atrás con Camilo Vargas. Camilo por arriba, pero otra vez Mazatlán insiste, se nos está cayendo allá. Hugo Nervo, del prete que no pudo continuar, la cubre Saldívar y sale del campo. Oh, bueno. Pues prácticamente ya restan 2 minutos a este partido. Sí. Ahí Raimundo Fulgencio en la individual. El Atlas que va a recibir a la Fiera de León la próxima jornada en la cancha del Estadio Jalisco. Y después va a visitar a Tigres allá en el Volcán. Viene este tiro libre, una pelota de Raimundo, larga, el zorro de cabeza, la prolongación de tijera, el arquero se salva, otra vez Dani Gutiérrez, Fabi. Muy bien Gutiérrez ahí nuevamente, pero no puede recentrar tan solo el jugador que estaba por el sector derecho, un tiro libre de 50 metros, de 40 metros. No, la verdad muy mala la marcación ahí de Mazatlán y se salva. Y nuevamente reitero, lo de Gutiérrez que me da mucho gusto. Amarilla para amonesta Rubio. A Rubio. Y ahora el que la tomó muy bien fue Trejo, Qué sí. Bien acomoda el cuerpo para tirar la tijera. No le alcanza a pegar, me parece tan seco, Santi. Pues de cualquier manera. Iba a portería, por o sea, la reacción de Dani los vuelve a salvar. Increíble. Sí. Bien el guardameta. Pues ya puede ser la última para los zorros. Aquí viene Lozano. La va a meter al área. El Atlas insiste. La defensa controla. No hay mayor problema. Y ahí se van a gastar los últimos segundos. Vamos a ver aquí la repetición. Es Saldívar. Viste que no le da tan bien, tan seco. Pues sí. Le salió a donde estaba ubicado el arquero, claro. El árbitro observa el reloj atrás con el guardameta. Se cumplen ya prácticamente los 5 minutos. El público empieza con el ole ole. Mazatlán quiere construir una última buena barrida. Pero cuidado con esta pelota. Van por el tercero. Aquí está Rubio Bryan. Qué bien se quita la marca. El servicio está consiguiendo tiro de esquina. El árbitro dice, sí hay tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. O dice que no. Siempre no. Que siempre no, dice el árbitro. Termina el encuentro. La victoria de Mazatlán 2-0 sobre Atlas. Por fin ganaron los cañoneros. Al carnaval todo. Claro, imagínate cómo va a estar esta noche de celebración por la victoria. Sin haber hecho un gran partido, Mazatlán termina ganando. Ninguno de los dos. Aprovechando de alguna manera las equivocaciones y los fallos de Atlas. Y lo más importante para Mazatlán, además de la victoria, es que no recibe gol. Sí. Porque era una defensiva muy vulnerada. Y bueno, recibe gol. Pero así con 10 hombres le provocó que Gutiérrez le provocó también mucho, sea factor. Mucho. Dos salvadas de gol claras de Gutiérrez y un tiro en el travesaño de Caicedo. Por eso te digo, igual le llegaron. No, le, claro. Hubo 3 claras de gol para el Atlas, que se quedó con 10 hombres por esa expulsión de Santa María. Y eso también le abrió el camino, ¿no? En gran medida al cuadro de Mazatlán. Así que, pues ahí están los 3 puntos. Rescalvo, respira tranquilo. Respira, sí. Sí. Pero bueno, ya lo saben, en la continuación de esta jornada 6 tendremos a los Xolos de Tijuana frente a los Gallos Blancos
del Querétaro. Vamos a revisar los goles. Este es un golazo, Santi. Es un golazo de Montaño. Cómo se quita la marca en medio de dos y después le mete un zurdazo cruzado abajo. Muy bien. Y en el otro, aprovechando la equivocación, la salida de Atlas, la roba Bárcena, se la pone a Rubio y Rubio la mete muy bien. Pues sí, aprovechando ese error, pero bueno, lo hace muy bien. Le hacía falta el gol a Rubio para tener ese romance con la afición. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de este compromiso. Santiago Puente, Fabián Estay y Carlos Velasco, les decimos gracias. Fox Sports presentó. Llegamos al lugar indicado para el gran juego y nuestro equipo está listo para llevarte cada detalle, porque aquí tenemos menos show, más impacto. Una cordial bienvenida a esta especial edición de Fox Impacto NFL. Fox Impacto NFL, camino al Super Bowl 58, hoy en vivo por Fox Sports. Este viernes, en la última palabra, arranca la sexta jornada de la Liga MX. Lo analizamos, no se lo pierda. Las de la franja están a media tabla y para salir de ahí tendrán que librar a las centellas. ¡Con el Puebla! Liga MX Femenil, Puebla ante Necaxa. Domingo, en vivo por Fox Sports 2. Los siempre fieles a la Bahía buscan revancha tras coronarse como campeones de la Nacional. Tony y los 49ers quieren romper la sequía. Faithful to the Bay, Super Bowl 58, domingo, en vivo. Sin pacto, no hay NFL. Van a terminar la obra. Monterrey versus Comunicaciones. Copa de Campeones de CONCACAF, ronda 1, vuelta. En vivo y en exclusiva por Fox Sports. WWE Elimination Chamber, sábado 24 de febrero, en vivo, en exclusiva y sin interrupciones por Fox Sports Premium. Beto y Rafa llegan a la Perla del Pacífico, junto con... futbolista, sí, señor. En activo. Roberto, verás. Muy manchaditos, ¿no? No, impórtale, mira nada más. No te pierdas Hambre de Gol, capítulo 12, estreno domingo por Fox Sports 2. Mira, José Pablo. ¿Y eso qué? Acá tenemos menos show y más impacto. Super Bowl 58, domingo en vivo por Fox Sports. It's Meechin Mia Yim, and do not miss WWE Saturday Night on Fox Sports. La acción de la Liga Mexicana de Softball está aquí y ellas llegaron para conquistar tu pantalla con toda su fuerza. Se enfrentan Sultanes versus Diablos. Sábado, en vivo y en exclusiva por Fox Sports. Faltan 2 días para el Super Bowl 58. Sin impacto no hay NFL por Fox Sports. Presenta. A través de la pantalla de Fox Sports 2 y Premium para todo territorio nacional mexicano, en el norte del país, en la frontera, en el estado de Baja.